Este mensaje se titula La destellante luz roja de la señal de su venida, predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham, el día domingo 23 de junio de 1963. El profeta dice así: Gracias, hermano Neville. Permanezcamos de pie por un momento para orar e inclinemos nuestros rostros. Our Heavenly Father, to Thee we give praise for all that our eyes have seen and our ears have heard. Nuestro Padre Celestial, a Ti te brindamos alabanza por todo lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. And we thank Thee, Lord, because that today we know that Thou art the same great Jehovah God that always has been and You ever will. Y te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que Tú eres el mismo gran Jehová Dios que siempre has sido y que siempre serás. We thank Thee for Jesus Christ, who made it possible that we could be back into divine fellowship with Thee again through the shedding of His innocent blood. Te damos gracias por Jesucristo, quien abrió el camino para que pudiésemos estar nuevamente en compañerismo divino contigo por medio del derramamiento de su sangre inocente. That through the propitiation of that blood, we now are sons and daughters of God. Que por la expiación de esa sangre, nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios. It does not yet appear what we shall be at the end. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el fin. But we know we'll be like Him, for we shall see Him as He is. Pero sabemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. And Father, that's all sufficient for us, as long as we're like Him, standing in the form of His image. Y Padre, eso nos basta con tal de que seamos como Él, manifestados en la forma de Su imagen. And now, Father, we do not want to be at this hour conformed to the things of the world. Y ahora, Padre, no queremos conformarnos en esta hora con las cosas de este siglo. But be transformed by the renewing of our spirits by the Holy Ghost. Sino más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. That He might come and take our lives into His own care. Que Él venga y tome nuestras vidas bajo su control. And would lead us and guide us for what days we have left upon the earth to magnify His great name. Y que nos guíe y nos dirija a través de los días que nos quedan sobre la tierra, y así podamos ensalzar su gran nombre. We thank Thee for all these things. Le damos gracias por todas estas cosas. And with expectations we look for Your visit with us tonight as we've gathered in now. Y bajo expectativa esperamos Tu visita entre nosotros en esta noche al habernos reunido. And believing that You'll meet with us as You promised. Y estamos creyendo que Te encontrarás con nosotros así como lo has prometido. In Jesus Christ's name, amen. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento. Believe it was David that said, I was happy when it said unto us, said unto me, let us go into the house of the Lord. Creo que fue David que dijo, yo me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. And we are very grateful indeed to be here tonight. Y estamos verdaderamente agradecidos de estar aquí esta noche. And feel it a privilege to have this grand opportunity to be here. Y siento que es un gran privilegio de tener esta gran oportunidad de estar aquí para hablarles a todos ustedes. Estoy grabando algunas cintas. Así que estaba mirando hacia el cuartito para ver si los hermanos estaban grabando. Ya están encendidas. Las cintas están corriendo. Muy bien. This purpose for this is I promised that sending out messages would come be taped here at the tabernacle. El propósito de esto es que yo había prometido enviar mensajes grabados y que serían grabados aquí en el tabernáculo. Now, I'd like to say something about this morning. Ahora estamos
Quisiera decir algo con respecto a esta mañana. Más bien hoy, un poco después del mediodía, cuando estaba terminando el culto de la mañana. Algo sucedió que quizás algunos de ustedes no estaban presentes y no supieron del incidente. Yo estaba terminando el culto y estaba hablando desde aquí de la plataforma. Watching a brother standing out here shaking hands with the people by the name of Brother Wade, we call him here. Observando a un hermano, parado aquí que saludaba de mano a otras personas, y aquí le decimos hermano Way por su apellido. His wife is a fine registered nurse. Su esposa es una buena enfermera registrada. And Brother Way is one of God's servants. Y el hermano Way es un siervo de Dios. And he's also works in secular work. Y también tiene un trabajo secular. But has a call upon his heart for years. To the field of mission work. Pero por años ha tenido en su corazón un llamado para trabajar en el campo misionero. Felt led that God should bring him here and wait at this post here until receiving further orders for to advance into the field. Él ha sentido que Dios lo ha traído aquí y esperar aquí hasta recibir orden para avanzar al campo. A few days ago, speaking to him and having a little interview with him. And his wife. Hace unos días estuve hablando con él en una entrevista, con él y su esposa. And this morning was making my confession of having complex. Y en esta mañana, cuando estuve haciendo mi confesión de que tenía un complejo, I referred to Brother Way also as having a complex. Me referí al hermano Way diciendo que también tenía un complejo. Which is certainly normal among all people. Lo cual ciertamente es algo normal entre toda la gente. And at a moment after that, Brother Way was stricken in a heart attack and dropped dead in the floor. Y un momento después de eso, el hermano Way sufrió de un infarto al corazón y cayó muerto al piso. And I've seen his wife and I noticed. Y yo vi a su esposa y noté. I've been around many people dying, and I do not have to say this. Yo he estado cerca de muchas personas cuando han muerto. Yo no tengo que decir esto. I like to brag on Jesus Christ and his power. Me encanta jactarme de Jesucristo y su poder. But at this time, I think we should never try to brag on him in any way that something he didn't do. Pero a la vez, pienso que no debemos jactarnos de él con respecto a algo que él no haya hecho. But I've seen Jesus Christ raise up the dead many times. Infallible doctors testing to prove. Pero yo he visto a Jesucristo levantar a los muertos muchas veces, infaliblemente, con los médicos ahí examinando para probarlo. For instance, in Connecticut, just recently in a meeting. Por ejemplo, hace poco en una reunión en el estado de Connecticut. Setting a large, the old, some kind of a famous auditorium. Sentados en un gran, el antiguo, alguna clase de auditorio famoso. There was a Dr. Barton. A Christian doctor on the platform with me, medical doctor. Había ahí un doctor Barton, un doctor cristiano conmigo en la plataforma, un doctor médico. And there was a fine, renowned Christian woman, a lovely, wealthy woman she was. Y estaba ahí una señora cristiana de renombre. Era una señora muy amable y muy adinerada. She was sitting kind of to my left. Ella estaba sentada a mi izquierda. And I called the prayer line and I noticed the woman. Just all at once. Y yo había llamado la línea de oración y noté que de repente la señora, when anyone, their heart stops, cuando alguien, cuando su corazón se para, you can close your eyes, but when you are shocked to death, uno puede cerrar los ojos, pero cuando muere repentinamente, when your heart stops, really, your eyeballs turn back and the white part of your eye pushes out. Cuando su corazón se para, en realidad sus ojos dan vuelta y la parte blanca del ojo como que se quiere salir. And I noticed it as she sank down. Y yo noté esto mientras ella se iba deslizando. And quickly they called for the medical doctor. And he ran to her to take her pulse. Y rápidamente llamaron al médico y él corrió hacia ella para tomarle el pulso. He shook his head, but his hand upon her, his ear to her heart,
Pero sacudió su cabeza, puso sus manos sobre ella y su oído a su corazón, y ella ya había partido. Estaba en el piso y su hija gritando, lo cual interrumpió el culto. Yo continué hablando porque no tenía palabra de parte de Dios para la señora, y continué. Something about getting Brother Branham. Dijeron algo de hacer contacto con el hermano Branham. Y dijeron, no queremos llamarlo de la línea de oración porque está bajo el discernimiento. And they said, get little Branham. That was Billy. Y dijeron, traigan al pequeño Branham, el cual sería Billy. Y Billy, siendo que la señora estaba muerta, no quería... You know, people get to... of somebody being dead. Ustedes saben, la gente se pone muy sospechosa cuando alguien está muerto. Esa es solamente la cáscara. Ahí no hay nada. Eso, la gente piensa cosas raras. Eso, la persona misma no está ahí. Se ha ido. Y así que él tenía miedo de acercarse a la señora por cuanto estaba muerta. And then immediately the Holy Spirit spoke to me. Luego inmediatamente el Espíritu Santo me habló. Di la vuelta de donde estaba, bajé por el escalón y llegué a donde ella estaba. And just as I started to where she was, the Holy Spirit spoke to me and I said, Mary. Y cuando me dirigía a donde ella estaba, el Espíritu Santo me habló. Y yo dije, María. She said, yes, Brother Branham. Ella dijo, sí, hermano Branham. She was alive. Hallelujah. Ella estaba bien. She had never seen us before. Y ella nunca nos había visto antes. And it was the first in meeting. Era nuestro primer encuentro. Then at Shawano just recently, and I say last. About 4 years ago or five. Luego, no hace mucho allá en Shawano, yo diría que hace como 4 o 5 años, I was speaking one night at the armory. Yo estaba hablando una noche en el auditorio. And there was a great crowd of people. Y había una gran multitud de gente. And an elderly man of some 80 years old, I guess, and his lovely wife. Y estaba presente un anciano como de 80 años, me supongo, junto con su esposa. They were Lutheran by faith, go to a great famous Lutheran church there. Ellos eran, por fe, luteranos. Asistían a esa gran y famosa iglesia luterana que hay ahí. Ahora se me olvida el nombre. Es el grupo luterano más grande en América, en una sola reunión de miembros de iglesia. En esa parte del país hay muchos luteranos. Y mientras yo estaba hablando, me fijé en el hombre que se le fue la cabeza así. Y sus manos se extendieron y cayó de frente, muerto, ahí en la silla. Y su esposa comenzó a gritar, y ella gritaba, ayúdeme a alguien, ayúdeme a alguien. Y yo me fijé, dije, todos quédense en sus asientos y guarden silencio. Ven, yo esperé que el Señor me diera una palabra. Satanás, yo estaba a punto de hacer el llamado al altar, y entonces cuando él desea mostrarse. So, did you ever notice when you start to make an altar call, even little babies to start screaming and things like that? ¿Han notado que cuando uno comienza a hacer el llamado al altar, hasta los niños comienzan a gritar y cosas por el estilo? That's Satan. Eso es Satanás. We are spiritual, understand? Ustedes que son espirituales entienden. So, the Lord gave me his name and I called him and he came to life just like that. Entonces el Señor me dio su nombre y lo llamé y él volvió a vida así de rápido. And this morning when I was turning, see? And I've seen many times the Lord Jesus bring back the dead. Y en esta mañana cuando yo estaba dando la vuelta, ven, y he visto muchas veces al Señor Jesús levantar a los muertos. The little baby in Mexico died at 9 o'clock that morning, and this was between 10 and 11 that night. It comes back to life. El niñito en México murió a las 9 de esa mañana, y ya eran entre las 10 y las 11 de la noche cuando resucitó. And that's bona fide testimony, but doctor's witness of it. Y eso es testimonio de buena fe, y el médico fue testigo.
¿Ven? That the baby died in his office at 9 o'clock that morning. Que el niño murió en su oficina a las 9 de esa mañana. I think it was pneumonia. Creo que fue de neumonía. And the baby's living today, so far as I know. Y el niño vive hoy, hasta donde sé. That before, oh my, 30,000-40,000 people. Y eso fue ante, oh, algunas 30 o 40,000 personas. And then, this morning I seen our brother Wade. As he's sitting right here now. Luego en esta mañana yo vi a nuestro hermano Wei mientras estaba sentado, así como está sentado aquí ahora. But he's sitting right along in here somewhere. He was standing. Pero entonces estaba sentado en esta parte por aquí. Estaba parado. And we were singing and glory, glory, hallelujah, and shaking one of those hands. Y estábamos cantando gloria, gloria, aleluya. Y nos estábamos estrechando la mano el uno del otro. I noticed him as it struck him, and his head went back. Yo noté cuando esto le sucedió y se le fue la cabeza para atrás. Brother Wei isn't given things like anything like a fainting or going like that. El hermano Wei no es uno que se desmaya ni tales cosas. And he, I seen him fall backwards. Y él, yo vi que cayó hacia atrás. And I seen his wife, which is a registered nurse, check his pulse. Y vi a su esposa, la cual es una enfermera registrada, que le estaba buscando el pulso. And she screamed. It was gone. Y ella gritó. Él ya no tenía pulso. And then I believe it was Sister Nash, a lady here, a colored sister that comes to the church. Y luego creo que fue la hermana Nash, una señora de aquí, una hermana de color que asiste a la iglesia. Some of them started running forward. Algunas de ellas comenzaron a correr hacia acá. And Miss Wei kept reaching for me to come across the platform. Y ella, la señora Wei, me estaba haciendo señas que me bajara de la plataforma. And I said, everybody keep quiet, keep in your seat. Yo dije, todos quédense quietos. Quédense en sus asientos. Don't never be excited in them kind of times, see? Nunca se vayan a excitar en esa clase de momentos, ¿ven? That's what Satan wants to do. Eso es lo que Satanás quiere lograr. Just wait, see what he says. Simplemente esperen para ver qué dice él. If it's somebody moving on to glory, well, we got to go sometime. No better place than in church. So then right into the house of the Lord. Si es alguien pasando a la gloria, bueno, alguna vez tenemos que partir. No habría mejor lugar que en la iglesia. Así en la casa del Señor. So then, but the man was turning back. Entonces, pero el hombre estaba volteado. I thought maybe something had fainted or something had happened to him in that manner. Yo pensé que quizás que él se había desmayado o algo le había pasado así de esa manera. But when I looked and his head turned around this way and seeing the inside down part of his eyes pushed out. Pero cuando me fijé y vi su cabeza volteada así, y viendo la parte inferior interna de los ojos que estaban salidos. Uno no puede poner los ojos en esa posición. Es el paro del corazón lo que produce eso. And I went across this, and someone, a kind person, had laid something for his head to lay on. Y entonces crucé esto, y él, hubo alguien, alguna persona bondadosa, había colocado algo para recostar su cabeza. And there was his feet, hands, and everything stiff. Y ahí estaban sus pies, manos y todo, tiesos. Se le había parado. Su rostro estaba tan oscuro como mi saco, negro rojizo, y sus ojos ya volteados. And I know heart attack. Yo sé lo que es un infarto al corazón. Yo sé lo que hacen y cómo cambian. Y cualquier otro que los haya visto. So I put my hand up on his pulse, and there's no more pulse than there is on this desk. Entonces coloqué mi mano sobre su pulso y no había más pulso que el que hay en este escritorio. Not a thing. Nada. Here's his wife, a registered nurse who checked his pulse. There's no pulse there. Aquí está su esposa, una enfermera registrada que le tomó el pulso. No había nada de pulso. Then the other day while I was with Brother Wei on a discernment in here. I seen that he had a murmuring heart in him. Entonces el otro día cuando estuve aquí con el hermano Wei en el discernimiento, noté que tenía un murmullo en el corazón de todas maneras. So then I thought this is it. Entonces pensé, esto es. So I laid my hands up on him. Así que puse mis manos sobre él. I said, dear God, I call in the name of Jesus Christ the soul of my brother, his life back again. Dije, querido Dios, llamo en el nombre de Jesucristo el alma de mi hermano, su vida nuevamente. And the Lord Jehovah knows his Bible here before me. Y el Señor Jehová sabe
con su Biblia aquí abierta ante mí, cuando tenía mi mano sobre su pulso, sentía como... If it be wrong. Y sabiendo que tendré que responder por esto en el día del juicio, si está errado. Y sentía que su pulso latía unas 4 o 5 veces rápidamente. Haciéndole pom, 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 pom. Luego comenzó haciéndole pom, 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 pom. And he was trying to open his mouth to say something to me. Y él estaba haciendo el esfuerzo de abrir su boca para decirme algo. And trying to get his mouth and gurgling kind to try to say it. Y trataba de hacer que su boca lo dijera y como que gorgoteaba. And he got out the words, Brother Branham. Y sacó las palabras, Hermano Branham. Then it looked like he would go back to sleep or something. Entonces parecía que se iba a volver a dormir o algo. And I waited just a moment again. Y yo esperé otro momento. Checked his pulse again. It was beating normally. Luego revisé su pulso nuevamente. Estaba latiendo normalmente. And then again, I looked. And he looked over at me. Y luego miré nuevamente y él miró hacia mí. And he was kind of seen beside himself. Y vi que estaba un poco fuera de sí. He didn't know where he was at, but his heart's beating normal. No sabía en dónde estaba, pero su corazón estaba latiendo normalmente. And God had called back his life to him again. Y Dios le había devuelto su vida nuevamente. So, I say that in honor of Jesus Christ, who it is the same God. Así que yo digo eso para la honra de Jesucristo, el cual es el mismo Dios. That when this morning I preached at length, way over my time, and tired and worn. Que cuando en esta mañana yo había predicado extensamente, muy por encima del tiempo, y cansado y rendido. And there could be two things. Y podría ser una de dos cosas. Either got tired or... When I spoke of having a conflict, él se habrá cansado o cuando hablé de tener un complejo. Not this, to mess my brother up, as we said. No para irritar a mi hermano, como diríamos. Because I was making my confession of having complex. Porque yo estaba confesando que yo tenía un complejo. And I guess if I asked tonight in this audience of people. How many in your nose you have complex, practically every hand will go up. Y me supongo que si yo preguntara en esta noche, aquí en esta congregación, ¿cuántos saben que tienen un complejo? Casi todas las manos serían levantadas. If you might know, Brother Way, just let me show you where this discernment is. Para que usted sepa, Hermano Way, permítame mostrarle si es discernimiento o no. How many knows that you got a complex? Raise your hand. ¿Cuántos saben que tienen un complejo? Levanten la mano. Look there. Fíjese. But, I don't know if that shock of me saying that to Brother Way taking it like I might be rebuking him or something. ¿Ve usted? Pero yo no sé si acaso la impresión de cuando yo dije eso al hermano Way, recibiéndolo él como que yo lo estuviera reprendiendo o algo así. And he fell into this condition and the Lord Jesus brought him back. Entonces cayó en esta condición y el Señor Jesús lo trajo de nuevo. Now, I am thankful. That the same God that the great Saint Paul represented in his days. Ahora yo estoy pienso que el mismo Dios que el gran San Pablo representó en su día. That when he preached at length one night, and a man fell, and his life was gone out of him. Que cuando él se extendió en la predicación una cierta noche, y un hombre se cayó y se le fue la vida. And Paul, getting over the man by the grace of God, said back to the audience. His life is within him. Pero Pablo, postrándose sobre el hombre, por la gracia de Dios pudo decirle a la congregación, está vivo. I think that it proves to us, or if you've never seen it before, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yo pienso que esto nos prueba, o si usted nunca lo ha visto antes, que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. And then, it might have been this, that... I've tried to think of it this afternoon. Y luego puede haber sido esto. Lo he tratado de pensar durante esta tarde. That I have stood here and with all my heart told you exactly the truth. Eso es que me paré aquí y de todo corazón les dije exactamente la verdad. And tell you of my
Y les conté de mi complejo y me confesé abiertamente porque... Y les pedí que oraran para que lo que está adentro de mí fuera distinto hacia el pueblo, para que yo pudiera ser como hizo el Señor. Y para confirmar que Él todavía me enviaría al campo. Él permitió que aquello sucediera para mostrar que Él todavía sana a los enfermos y puede levantar a los muertos. And I think it was no more than a confirmation of what I've been preaching about and have been witnessing of the kingdom of God. Yo pienso que fue solamente una confirmación de lo que yo he estado predicando y de lo que he estado testificando del reino de Dios. And that's something along the line that he had just told Brother Roberson there. Y eso es algo referente a algo que él acababa de decirle al hermano Robertson y a otro de los hermanos. Now, we love him for that. Ahora, le amamos por eso. And we are thankful tonight that Brother Way is with us tonight. Y estamos agradecidos de que el hermano Way está entre nosotros en esta noche. And surely God has not finished with our brother, or he'd have went on this morning. Y seguramente que Dios no ha terminado con nuestro hermano. De otra manera, él se hubiera ido esta mañana. There's something for Brother Way to do. Hay alguna obra para nuestro hermano Way. And I want you to know, Brother Way, that this entire church, with myself, will be praying that God will show you His plan for your and your wife's life. Y hermano Way, yo quiero que usted sepa que toda esta iglesia, juntamente conmigo, estaremos orando para que Dios le muestre a usted el plan que él tiene para su vida y la de su esposa. And as soon as it is materialized, we'll place you in that. Y tan pronto como se manifieste, que lo coloque a usted en él. I'm sure he'll do it, Brother Way. Estoy seguro que él lo hará, hermano Way. And all of us as Christians will be thankful for Brother Way. Is that right, sir? Y todos nosotros como cristianos estaremos agradecidos por el hermano Way. ¿Es correcto eso, iglesia? And I'll pray that he and Sister Way will find their place in the Lord. For their service in life. Y estaremos orando para que él y la hermana Way puedan hallar su lugar en el Señor para su servicio en esta vida. Now, also, I wanted to speak to Brother Way. Ahora también yo deseaba hablar con el hermano Way. I come early so I could speak to him and find just what his attitude or what happened. Vine temprano para poder hablar con él y conocer su actitud o qué fue lo que sucedió. And he doesn't know. Y él no sabe. See, it just went out. And he just dropped and went off, that's all. Ven, se le fue, y cayó, y se fue. Eso es todo. Brother Way was wanting and asked if there is anybody in the building that's going down to Arkansas Tuesday, or whenever you're going to this meeting. El hermano Way quería saber si hubiera alguien en el edificio que va hacia Arkansas el martes o cuando sea que van a viajar a esta reunión. It's perhaps a very small meeting. It's a brotherhood that meets. Ahora, es quizás una reunión muy pequeña. Es una hermandad que se reúne. Now, I think it's up in some kind of a jungle or something or another. Y pienso que está muy metido ahí en el monte o algo así, muy adentro. Y probablemente no habrá mucha gente en la reunión, me supongo. Porque francamente, ellos aún no saben que yo voy para allá, ¿ven? Y así que mis amigos en aquella parte probablemente pase cuando menos una noche o dos antes de que se den cuenta. Aún mis amigos que tengo en Arkansas, los que me conocen por allá, que estarán en la reunión. Pero si alguien va para allá y tuviera espacio para llevar a otros, el hermano Way estaría muy agradecido. He said to make the announcement that he would be no burden upon the people to take care of him while he was there, because he could do it. Él me dijo que les anunciara que él no sería ninguna carga a la persona de tener que atenderlo mientras esté allí,
porque él cuidaría de sí mismo. Pero si alguien va para allá, para él sería una señal que Dios estaría complacido con él o que estaría en la voluntad de Dios para que él fuera. So, all of you know, Brother Way, sitting here at the corner. Así que todos ustedes conocen al hermano Way, que está sentado aquí en la esquina. And if anybody would want to, is going down and has a room for an extra passenger, he'd be glad to do it. Y si alguien quisiera, alguien que va hacia allá y tiene cupo para otro pasajero, él estaría muy agradecido. And then next Sunday night, the Lord willing, I'll be back for next Sunday morning. Y luego, Dios mediante, el domingo próximo por la noche, yo estaré de regreso, más bien el domingo por la mañana. And if Brother Neville has the Sunday school, and when it's over, I want to make another tape, if I can. Y si el hermano Neville tiene la escuela dominical, y cuando termine, quiero grabar otras cintas, si puedo. And if I'm not mistaken, I think I'll be speaking on, Does your life worthy of the gospel? Y si no estoy equivocado, pienso que estaré hablando sobre ¿puede su vida, es su vida digna del evangelio? Is your life worthy of the gospel? That's what I mean. Is your life worthy of the gospel? Eso es. ¿O es su esposa vida digna del evangelio? Eso es lo que quiero decir. Es su vida digna del evangelio. And I want to make a tape on that, if the Lord willing. Y deseo grabar una cinta sobre eso, Dios mediante. And now, tonight, I have announced today that I was going to make the tape. Y ahora, en esta noche, he anunciado hoy que estaría grabando una cinta. And a pastor, I don't think even preached, just called me out. And so, to speak here at the platform. Y creo que el pastor ni siquiera ha predicado. Solamente me llamó para hablar aquí en la plataforma. Ahora, entonces no sé. Ahora, si al grabar las cintas, si se cansan o algo y desean salir, solo estén en el mayor silencio posible. Porque no vemos, estos micrófonos son muy, muy sensibles. And they pick up a little noise. Porque no sabemos, ¿ven? Estos micrófonos son muy, muy sensibles y captan cualquier ruido. And we're trying to make these tapes for an international ministry. Y estamos grabando, tratando de grabar estas cintas para el ministerio internacional. And tonight, I wish to announce my subject as after I read God's Word found in St. Matthew's Gospel. The 24th chapter. Y en esta noche deseo anunciar mi tema como el después de que leamos la palabra de Dios, la cual es hallada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Of the Gospel according to St. Matthew. The 24th chapter. Del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. And let's begin now at the 32nd verse and read the scripture. Y empecemos ahora con el versículo 32 y leamos la Escritura. Now learn a parable of the fig tree. De la higuera aprended la parábola. When his branches is yet tender and put forth leaves, you know that summer is nigh. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. So likewise, ye, when you shall see all these things, know that it is near even at the door. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things shall be fulfilled. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. But of the day and of the hour knoweth no man. Pero del día y la hora nadie sabe. No, not the angels of heaven, but the Father only. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Now, in our
reading we find tonight, as we read. Ahora, aquí en nuestra lectura, hallamos en esta noche, mientras leemos, that the first part of this chapter reads that the disciples called him apart upon the mountain and said to him, que la primera parte de este capítulo dice que los discípulos lo llamaron a un lado allá sobre la colina, la montaña, y le dijeron, what will be the sign of the end of the world? ¿Cuál será la señal del fin del mundo? What will be the sign of your coming? ¿Cuál será la señal de tu venida? And when will there come a time there won't be one stone left on the other on the temple? ¿Y cuándo será el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra en el templo? Now, he goes on to answer. Ahora, él sigue con la respuesta. See here at the first verse. Ven aquí en el primer versículo. Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the building of the temple. Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. And Jesus said to them, see not all these things? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. And his disciple, and as he sat upon the mount, pardon. Y su discípulo, y estando él sentado en el monte, perdónenme. As he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, estando él sentado en el monte los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, tell us, when these things shall be, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming, ¿y qué señal habrá de tu venida? And of the end of the world, y del fin del siglo. See, they ask three questions, and he answers back three questions. Ven, ellos le hicieron tres preguntas, y él responde tres preguntas. ¿Cuándo será el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra? What's the sign of your coming? ¿Cuál es la señal de tu venida? And what about the end of the world? ¿Y qué del fin del mundo? And many, I believe, that we brethren make mistakes by trying to apply it all to his coming. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, erramos en tratar de aplicar todo esto a su venida. But he's answering three different questions that was asked him. Pero él está respondiendo a tres preguntas distintas que le fueron hechas. While will be the time that there won't be one of these stones left on another? ¿Cuándo será el tiempo cuando no quedarán estas piedras una sobre otra? When will this thing be? ¿Cuándo será esto? And what will be the sign of your coming? ¿Y cuál será la señal de tu venida? And what will be at the end of the world? ¿Y qué habrá en el fin del mundo? See, three different questions. Ven, tres preguntas distintas. And he starts off answering one about when the stones will be left, not one upon another. Y él comienza a responder una de cuando las piedras no quedarán una sobre otra. And then, after he finishes that question, then he starts off with the sign of his coming. Y luego, al terminar con esa pregunta, comienza con la señal de su venida. And then goes into the end of the world. Y luego sigue con el fin del mundo. Now, we notice here one of the things that I wish to speak on tonight is the flashing red light of the sign of his coming. Ahora, aquí notamos una de las cosas de las cuales deseo hablar en esta noche. Eso es la destellante luz roja de la señal de su venida. And we're going to dwell tonight upon the days of Noah. So shall it be at the coming of the Son of Man. Y en esta noche estaremos hablando sobre los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. And this struck me the other day, and I thought maybe I'd try to take this and speak on this. Y el otro día esto me llamó la atención, y pensé que quizás trataría de hablar sobre esto y grabarlo. And writing down several scriptures here that I would like to refer to maybe and read in a little bit. Y he anotado algunas escrituras a las cuales quisiera referirme, quizás, y leer más adelante. But now, our Lord Jesus
was asked this question and he gave them the sign of his coming. Pero ahora se le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesús y él les dio la señal de su venida. And then immediately he said this. E inmediatamente les dijo esto. Heavens and earth will pass away, but my word shall not pass away. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. And then he said, learn a parable of the fig tree. Y después dijo, aprended una parábola de la higuera. When it's putting forth its branches, you know that summer's nigh. Cuando están brotando sus ramas, sabéis que el verano está cerca. So when you see these things coming to pass or being made manifest, know that the time is at hand. Así que cuando veáis estas cosas sucediendo o que se estén manifestando, conoced que el tiempo está a la mano. And this generation shall not be done away until all these things shall come to pass. Y esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. What generation? ¿Cuál generación? The generation that's seen the apostasy that we're going to speak of tonight. La generación que viere la apostasía, de la cual hablaremos esta noche. So when we think of my text as a flashing red light of his coming, it reminds me of waiting at a railroad station. Entonces, cuando pensamos en mi texto de una destellante luz roja de su venida, me hace pensar de estar esperando en la estación del ferrocarril. And when a man or people stand around, as many of us have, when we're waiting to catch the train. Cuando un hombre o unas personas están de pie, como muchos lo hemos hecho, esperando tomar el tren. And we can't hear the train, or you don't see him, but you know it's time. Y no se puede escuchar el tren, ni se puede ver, pero uno sabe que es hora. Maybe the dispatcher says he's a little late. Quizás el despachador dice, viene un poco tarde. He's not exactly at the time, but we don't know just when, but he will arrive soon. No está llegando exactamente a tiempo. No sabemos exactamente cuándo, pero llegará pronto. And we'll walk around in the stations with our hands in our pockets and sitting on our suitcases and... Y damos vueltas por la terminal con las manos en los bolsillos y nos sentamos sobre las maletas. Go out and buy a bag of peanuts and talk to somebody across the street. Y salimos y compramos una bolsa de cacahuates y hablamos con alguien al otro lado de la calle. But all of a sudden, we see something happen. Pero de repente vemos que algo sucede. There's a noise takes place out of the track. Hay un ruido allá sobre los rieles. And when we did, the arm goes down and the red light begins to flash. Y cuando eso sucede, el brazo baja y las luces rojas comienzan a destellar. What is that? ¿Qué es eso? The train is in the box. El tren está cerca. Though you can't hear him, though you can't see. Aunque no se puede oír, aunque no se puede ver. But yet that flashing red light and that arm down shows that he's coming in. Sin embargo, esa Amen. Destellante luz roja y ese brazo que ha bajado muestran que está llegando. And then if you're expecting to leave on that train, you better throw that bag of peanuts down. Stop your talking, get up your suitcases and get ready or you'll be left behind. Entonces, si usted espera irse en ese tren, vale más que tire al suelo esa bolsa de cacahuates, deje de hablar, recoja sus maletas y alístese, porque de otra manera lo dejarán. Porque solo está parándose localmente por unos momentos, luego se irá. Si usted sigue hablando con el vecino al otro lado de la calle, lo dejará. How much more is it then when we see a flashing signal that is in the box? ¿Cuánto más es la expectativa cuando vemos la señal destellante mostrando que Él está cerca? Your gospel train is passing by pretty soon. Ya pronto estará pasando el tren del Evangelio. And as we study tonight, all this great text, flashing signal. Y al estudiar esta noche sobre este gran texto, la señal destellante. As our
Nuestro Señor, sentado sobre el monte, cuando les dijo que estas cosas acontecerían, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Now, we want to go back for a little piece and find out if we can find anything in this day that resembles the days of Noah. Ahora, deseamos volver un poco y ver si podemos descubrir algo en este día que sea semejante a los días de Noé. And then we can tell then we are in that day that our Lord spoke of. Entonces podemos saber si estamos en ese día del cual habló nuestro Señor. See if we can find just any resemblance of the days of Noah. Ver si podemos descubrir alguna semejanza a los días de Noé. In order to do this, I think we ought to go back to the book of Genesis to the days of Noah. Y para lograr esto, pienso que debemos volver al libro de Génesis a los días de Noé. And if you will turn with me, if you will, in the scriptures, back to Genesis, the sixth chapter. Y si abren sus escrituras conmigo, a Génesis, el capítulo 6. And that's the days of the flood, and the morals and the conditions of that day, Genesis, the sixth chapter. Y esos son los días del diluvio, y la moral y las condiciones de aquel día, Génesis, capítulo 6. Now we want to read, see, and compare that day with this day. Notice. Ahora, deseamos leer y comparar aquel día con el día de hoy. Noten. And it came to pass when man began to multiply upon the face of the earth. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. The very first word presents us with the absolutely flashing light that the day is at hand. Esta primera frase nos presenta una luz destellante, mostrando claramente que el día está a la mano. For there has never been a time in all the history that there's ever been so many people and so quickly multiplying as we have today. Porque nunca ha habido una época en toda la historia cuando hubiesen tantas personas y que se multiplicaran tan rápido como el que tenemos hoy en día. Until it's hard to get a place to stay. A tal grado que es difícil hallar un lugar donde morar. And, so many people multiplying upon earth, the science says, y tanta gente multiplicándose sobre la tierra, a tal grado que la ciencia dice that if it continues to multiply like it has been in 20 years, there won't even be food on the earth for the people. Que si la multiplicación continúa a este nivel, entonces de aquí a 20 años no habrá suficiente alimento sobre la tierra para alimentarlos. Reader's Digest, I believe it was, it quoted that. Creo que fue la revista Selecciones que citó eso. That there won't even be food for the people that are multiplying so fast. Que ni siquiera habrá alimento para la gente, se está reproduciendo tan rápido. We can look around and see that the places that used to be wilderness have turned into cities. Podemos mirar alrededor y ver que los lugares que antes eran desierto ahora están convertidos en ciudad. And yet, birth control is on its greatest rampage it ever was. Y a la vez, el control de la natalidad tiene más apogeo que nunca. I believe it was said of Chicago, I hope I don't misquote these figures. Creo que se ha dicho de la ciudad de Chicago. Ojalá no cite mal estas cifras. But actually registered cases, 30,000 abortion cases every 60 days in Chicago. Pero de casos registrados, hay 30,000 casos de aborto cada 60 días en Chicago. Abortion cases every 60 days registered. Casos de aborto que se registran cada 60 días. How about those who's never registered? ¿Qué de los que no se registran? ¿Ven? Just in one big 4 million population city, what about the world? Eso es en una sola ciudad de 4 millones de habitantes. ¿Qué del mundo entero? And yet the population is so crowded until they can't even take care of it. Y sin embargo, es tanta la gente que ni siquiera pueden cuidar de... India, they're trying to become, to make, interrupt the human part of man and make them become sterile. En la India están tratando de interrumpir la parte humana del hombre
para que sean estériles. That children cannot be born because they are in on the increase though. Y así no nazcan niños porque están aumentando tanto. 470 million at this time in India. Hasta la fecha, en la India son 470 millones. How about China, where the increase is greater, Russia, and the many countries of the world? ¿Qué de China, a donde el aumento es aún mayor, Rusia y los demás países del mundo? When man begins to multiply upon the face of the earth, see? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Ven? Now we're taking back to the antediluvian time. Ahora estamos mirando el tiempo antediluviano. And daughters were born unto them. Y les nacieron hijas. And the sons of God saw the daughters of man that they were fair. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. And they took unto them wives all which they chose. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. For that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. And there were giants in the land in those days. Había gigantes en la tierra en aquellos días. And also after them, the sons of God came to the daughters of man. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. And they bare children to them, and the same became mighty men which were of old renown. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Oh, what a subject that we got here. See? Oh, qué tremendo tema tenemos aquí. ¿Ven? Now, one of the first things I want you to notice that the sons of God saw the daughters of man that they were fair. Ahora, una de las primeras cosas que deseo que noten es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Ahora, yo no estoy hablando esto para el mundo entero. But there never has been a time on the earth, as I can think, only that time, that there ever was such a wholesale beauty among women. Pero nunca ha habido un tiempo en la tierra, hasta donde puedo pensar, solo aquel tiempo, en que hubo tanta belleza entre las mujeres. And you can remember some of you elderly women, and some of you people, men. Y ustedes se podrán acordar, algunos de ustedes señoras de más edad y algunos de ustedes hombres. I can remember back years ago. That how it was seldom you found a pretty woman. Que podrán acordarse de años atrás que muy rara vez se hallaba una mujer hermosa. But today you don't find any but what is pretty. Pero hoy en día no se ve nada sino mujeres hermosas. It's because that they have come to a place of all this bobbing their hair and makeup and all kinds of sexy clothes and things. Es porque han llegado al punto de cortarse el cabello. Y el maquillaje, y toda clase de ropa sexual y cosas, they can present themselves in such a way, se pueden presentar en tal forma, and that is another thing, the hand of time has turned it back according to the scripture. Y otra cosa es que la aguja del tiempo ha hecho que esto vuelva, según las Escrituras. And women are constantly on the increase of being pretty. Y la belleza de las mujeres está siempre en aumento. I can remember when I was a little boy in school. Yo me acuerdo de cuando era un niño en la escuela. And turn it, look at the little children today, the little girls coming on. Y luego me fijo en los niños de hoy, las niñas que están creciendo. I can look, think of women when I was a young man and look at the girls today. Y me pongo a pensar en las mujeres de cuando yo era joven. Y luego me fijo en las jóvenes de hoy. I remember to be one popular girl. Me acuerdo que habría una muchacha muy popular. That's not been over 25 years ago. One popular girl, a pretty girl. Y esto no hace ni 25 años. Habría una muchacha popular, una muchacha bonita. And for every
Y casi todos los muchachos querían andar con esta muchacha porque ella era la reina de ese grupo. Quizás en toda la ciudad habrían dos o tres de esas mujeres. Ahora todas han llegado a ser hermosas. Todas. That's the fulfill the scripture and a red light flashing at the time is at hand. Eso es para cumplir las escrituras y es una destellante luz roja mostrando que el tiempo está a la mano. They've invented such stuff as lipstick and makeup. Han inventado tales cosas como lápiz labial y maquillaje. That a woman that isn't so fair, she can still make herself pretty by the all the facelifts and the things that they do to make themselves pretty. Para que una mujer que no es tan hermosa también se pueda embellecer por medio de todos los arreglos faciales y las cosas que hacen para hacerse hermosas. Max Factor runs day and night. Max Factor trabaja día y noche. And there's more spent on cosmetics in America in a year for to make the women pretty than there is spent at the grocery store. That's right. Y aquí en América se gasta más dinero cada año para embellecer a las mujeres que lo que se gasta en alimentos. Correcto. I forget how many billion dollars each year is spent for cosmetics to fair our women. No me acuerdo de cuántos billones de dólares se gastan cada año en maquillaje para embellecer a nuestras mujeres. Ahora, no estoy diciendo nada en contra de eso. Solamente les estoy mostrando que es un destello de una luz roja mostrando que el tiempo está a la mano. For Jesus said himself, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Porque Jesús mismo dijo, mas como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. See? The same thing. ¿Ven? Lo mismo. Notice, when people begin to multiply, many people, y noten, cuando la gente comenzó a multiplicarse, mucha gente, the daughters of man were spared, and the sons of God looked upon them and took them wives. Las hijas de los hombres eran hermosas, y los hijos de Dios las vieron y tomaron para sí mujeres. Now that's not my own saying. I'm reading it out of the Bible. Ahora, esa no es una cita mía, la estoy leyendo de la Biblia. Well, Jesus said for us to go back to Genesis and compare these days together. Donde Jesús nos dijo que volviéramos a Génesis para comparar estos días. The multiplication of people and the beauty of women. La multiplicación de la gente y la belleza de las mujeres. Now that's a great sign. Ahora, esas son tremendas señales. Now, the warning, Jehovah's warning, the third verse. Ahora, la amonestación de Jehová en el versículo 3. And the Lord said, y dijo Jehová, immediately after this took place, inmediatamente cuando esto ocurrió, remember, the Holy Spirit wrote the Bible. Recuerden, el Espíritu Santo escribió la Biblia. And Jesus was empowered with the fullness of the Holy Spirit. Y Jesús fue investido con la llenura del Espíritu Santo. And he spoke only by the Holy Spirit. Y él habló solamente por medio del Espíritu Santo. And the scriptures are written by the Holy Spirit. Y las escrituras son escritas por el mismo Espíritu Santo. And the very one who wrote Genesis 6 told us in Matthew 24 to know when the time was now to go back to Genesis 6 and compare. Y el mismo ser que escribió Génesis 6 nos dijo acá en Mateo 24 que para saber cuándo el tiempo estuviera cerca, regresáramos a Génesis 6 e hiciéramos la comparación. Multiplying of people upon the earth, and yet the birth control and all of the things that goes on don't even check it. La multiplicación de la gente sobre la tierra, y aún con tal grado de control de la natalidad y todas las cosas que están ocurriendo, y aún así nada lo puede detener. It's going just the same because we're at the end time. Va avanzando como si nada porque estamos en el tiempo del fin. And then notice immediately there come a time that said the women were very fair.
very pretty. Y luego fíjense, inmediatamente llegó el tiempo cuando dice que las mujeres eran muy hermosas, muy bonitas. And we check that with this and can prove it. Y revisamos aquello con esto y lo podemos probar. I was looking at the pictures long ago on our forefathers. Ahora, yo estaba observando algunas fotografías antiguas de nuestros antepasados cuando cruzaron los llanos. I can't call the woman's name. Y no puedo recordar el nombre de la mujer. But her name was known from San Francisco to Boston, of being the most fairest woman in the land. Pero su nombre era conocido desde San Francisco hasta Boston, de ser la mujer más bella de todo el país. Pearl White, I believe, was her name, many years ago. Creo que su nombre era Pearl White, de hace muchos años. She was killed by her lover, Scott Jackson. Ella fue asesinada por su amante, Scott Jackson. And if you see the woman's picture of being the most fairest lady of the land, you would hardly look at her. Y si ustedes vieran la fotografía de la mujer, de ser la mujer más bella de todo el país, casi ni la tomarían en cuenta. She looked like an antique. Ella parecería una anticuada de la calle. Porque cualquier mujer que uno viera en cualquier parte sería tres veces más bella que aquella. Cualquier mujer que uno viera caminando por la calle. Beauty for women. Ven, es el avance de la hermosura de las mujeres. And then I wonder if our women realize this and can. Y luego me pongo a pensar si nuestras mujeres se dan cuenta de esto y pueden. That's the reason I want this tape to go that you mustn't put out. Por esa razón es que deseo que esta cinta salga para que no se pongan tanta. We want you to be pretty. But we want you to be natural. Deseamos que sean hermosas, pero deseamos que sean naturales. We don't want you to be superficial. No deseamos que sean superficiales. Some of these pretty women, if you duck them in a wash tub a while, wash them up, they might look a little different. Algunas de estas mujeres tan hermosas, si las metiéramos en una tina de agua y las laváramos, quizás se verían un poco distintas. And dress them like they should be dressed. Y vestirlas como debieran estar vestidas. But they don't do it, and you can't tell them no different. Pero ellas no lo hacen, y uno no les puede decir nada al respecto. And we're going to get to that after a while. Más adelante llegaremos a eso. But this is the red light flash. Pero este es el destello de una luz roja. And remember, when people begin to multiply upon the earth, and the women got fair. Y recuerden, cuando la gente comenzó a reproducirse sobre la tierra, y las mujeres se tornaron hermosas. Fue en esa misma hora, fue en ese tiempo que, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. You see the clutch? ¿Pueden ver el punto? You see the hand of God? My spirit. ¿Pueden ver la mano de Dios? Mi espíritu. The daughters of man were fair. And they took unto them wives. Las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. He said, then my spirit will not always strive with man. Entonces dijo él, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. He de asignarle ciertos días. Now, the fourth verse. Ahora, el versículo 4. And there were giants in the earth in those days. Había gigantes en la tierra en aquellos días. And also after that the sons of God came unto the daughters of man, or the daughters of man. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, a las hijas de los hombres. And they bare them children to them, and the same became mighty men, which were of old renown. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Did you notice? It never said nothing about marriage. ¿Notaron ustedes que no dice nada acerca de matrimonio? Notice, the sons of God came unto the daughters of man. Noten, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Nothing about marriage. Nada respecto a matrimonio. And if you take in the original Greek there, the word meaning, says, I've got it wrote down here somewhere,
Y si se fijaran en esa porción en el griego original, el significado de la palabra dice, por aquí lo tengo anotado en alguna parte, donde dice esposa. Tomaron para sí esposas en el segundo versículo. Tomaron para sí esposas. En el griego lo busqué esta tarde y ahí no dice tomaron para sí esposas. Dice tomaron para sí mujeres, no esposas. Ahora, revisen eso con su el diaglot enfático y vea si eso no es la verdad. Taken unto them women, not wives. Tomaron para sí mujeres, no esposas. They took them just as they were, free lovers, like they have today. Las tomaron así como eran, amantes sin compromiso, así como existen hoy. Other words, they were lovers in that day just as they are now. En otras palabras, eran amantes en aquellos días, así como lo son hoy. Salían hacia donde deseaban y tomaban a cualquier mujer que podían. And when the son of God, y cuando los hijos de Dios. Now, many of them say here that that was the fallen angels and so forth. And them men and women. Ahora, muchos dicen que esos fueron ángeles caídos, etc., hablando de aquellos hombres y mujeres. But to show that it is wrong, it's absolutely wrong. Pero para mostrar que eso está errado, está completamente errado. The Bible doesn't say anywhere about angels being either men or women. La Biblia no dice en ninguna parte si los ángeles son hombres o mujeres. And besides, there's never a woman spoke of as being an angel. In the Bible. Never. Y además, nunca se habla de una mujer siendo un ángel en toda la Biblia, nunca. Ahora, si quieren la escritura para eso, Mateo 22:20 y demás, la pueden hallar. Ahora, eso no existe una mujer ángel. That's the reason that a woman preacher. Angel is a messenger. Esa es la razón de que una mujer predicadora, ángel es un mensajero. Un ángel es un mensajero. And there is no such. Y no hay tal cosa. But you see, the day has changed today like it was then. Pero, ¿ven ustedes? Han cambiado hoy como lo fue entonces. Now, I've got some historical points wrote down here we wish to get to in a few minutes. Ahora, yo tengo algunos puntos históricos escritos aquí, a los cuales deseamos llegar en unos momentos. Notice women of that day in the days of Noah must have been the talk of the day. Noten, las mujeres en aquel día, en los días de Noé, han de haber sido el tema del día. See, the sons of God, Seth's sons, saw the daughters of Cain. That they were beautiful. ¿Ven? Los hijos de Dios, o sea, los hijos de Seth, vieron a las hijas de Caín que eran hermosas. Why? ¿Por qué? They were wicked, and they were daughters of Cain. Eran malas, y eran las hijas de Caín. When the sons of God saw the daughters of man, they were fair, they took unto them women. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Then the sons of God fell from their estate with God and become woman chasers. Luego los hijos de Dios cayeron de su posición con Dios y llegaron a ser mujeriegos. And if that ain't the picture of today, I don't know what is. Y si ese no es el cuadro exacto de hoy en día, yo no sé qué sería. That is true. Esa es la verdad. Man, los hombres. Even look at our churches today. Look at everything you wish to. Notice it. Fíjense en nuestras iglesias hoy en día. Fíjense en cualquier cosa que quieran. Lo notarán. Everywhere it looked in that day must have been pretty women. A cualquier lado que se mirara en aquel día, debe haber habido mujeres hermosas. Man became slaves to them, says history. La historia nos dice que los hombres llegaron a ser esclavos de ellas. But man became actually slaves to the women because they were so pretty.
Que los hombres en realidad llegaron a ser esclavos de las mujeres porque éstas eran tan hermosas y ellos llegaron a ser esclavos. Literalmente les edificaron santuarios donde las adoraban. Y piénsenlo, literalmente adoraban la carne y sangre femenina en aquel día. Eso es historia. And compare that with today. Y compare usted eso con hoy. It's the same thing, my brother. Es la misma cosa, mi hermano. Men actually worship women. Los hombres en realidad adoran a las mujeres. Now, in our own country, Mrs. Kennedy is twice thought of what the president is. Pues aquí mismo en nuestro propio país, a la señora Kennedy la tienen como dos veces más importante que el presidente, correcto. Y siempre al mencionar a un hombre, si él tiene una esposa atractiva, con eso basta. Y ahora se jactan de cómo manejan. Se escucha decir que las mujeres son las que manejan con más precaución. That's wrong. Because I tell you why. Eso está errado, porque les diré la razón. Billy and I are crossing this United States with a first-hand condition. Billy y yo, cruzando este país de Estados Unidos, viendo la condición de primera mano, we put a little map up in our car, a little tablet, and wrote man and woman. Colocamos un mapa en el carro, una libreta, y ahí escribimos hombre y mujer. Y cada vez que una mujer cometía un error, le poníamos una flecha al lado de ella. Y cuando era hombre el que hacía mal, le poníamos una flecha al lado de él. Y de 300 lo que nosotros llamamos errores, cometidos en la carretera, estarían sorprendidos. There were 280 women to 19 men. Hubo 280 mujeres y 19 hombres. But you know why? Pero, ¿saben por qué? They don't get that in the police court. Esas cifras no las obtienen en el tribunal de tránsito. The police won't arrest the pretty girl. One out of 1,000. Los policías no detienen a una muchacha bonita. Quizás una de cada 1,000. She'll get her telephone number. But he won't arrest her. Seguro, solo para obtener su número de teléfono, pero no la arresta. Y así es. Con razón, los registros no muestran nada. Ven, es porque el hombre hoy es igual a como era en los días de Noé. Se postra ante el santuario de la mujer bonita. Correcto. Oh, hermano, ¿cómo habrá sido terrible en aquel día, adorando a las mujeres, exhibiéndose en una forma tan atractiva? Y si eran mejores para hacerlo allá en aquel tiempo, en comparación a como hacen hoy, estoy muy contento que no vivía en ese tiempo. Piénsenlo, de cómo era que solo, cómo es que las mujeres han llegado a portarse igual a como se portan hoy. Notice, the Bible says they eat and they drink. Noten, la Biblia dice, comían y bebían. Now that's legitimate. Sure. Ahora, ¿eso es algo legítimo? Seguro. Marriage is honorable. ¿El matrimonio es algo honroso? Oh, man marry a woman. That's honorable. That's instituted of God. Un hombre que se case con una mujer, eso es honrado. Fue instituido por Dios. But when it comes to time that man will take another man's wife, or take some young woman. Pero cuando llega al grado en que un hombre se apodera de la esposa de otro hombre, o que se lleve a una mujer joven, or some woman that no matter who she is, and break his marriage vow, and do something that's wrong, it's sinful in the sight of God. O a alguna mujer, no importa quién sea, y que él rompa su voto matrimonial y que haga algo errado, eso es pecaminoso a la vista de Dios. And the Bible
speaks very hardly against it. Y la Biblia habla muy duro en contra de eso. Now, notice, it says that marriage, God instituted that in Eden. But he certainly condemned adultery. Ahora noten, así dice, el matrimonio, Dios lo instituyó allá en el Edén, pero ciertamente condenó el adulterio. And these men and women in that day bypassed the laws of God and took it upon themselves and done it anyhow. Y los hombres y mujeres de aquel día sobrepasaron las leyes de Dios y tomaron la cosa sobre sí mismos y de todas maneras lo hicieron. Now, compare that with today. Ahora, comparen eso con hoy. Look at it. Fíjense bien. You ought to see the trains and the block. Take a good deep think of that now. As the infallible Jesus Christ said these words. See? Si ustedes quieren saber si el tren está cerca, piensen en estas cosas profundamente, siendo que fue el infalible Jesucristo quien dijo estas palabras. ¿Ven? Y noten, la Biblia dice aquí, comían y bebían. Of course, with their pretty women. Desde luego, con sus mujeres hermosas. Now, when you realize that that's all right. Ahora, nos damos cuenta que eso está bien. Eating and drinking, that's one of the natural laws of life. We have to do it. Comer y beber es una de las leyes naturales de la vida. Tenemos que hacer esas cosas. But when that's all upon your mind, pero cuando eso es todo lo que uno tiene en mente, the day the people just become gluttons, drunk, women, drinking in the restaurants. Hoy en día la gente ha llegado a ser insaciable, borracha, las mujeres tomando en los restaurantes. And you go into a place where the highballs and cocktails are served from women outdrink the men. Y uno entra a un lugar donde sirven las bebidas y los cócteles y ve que las mujeres toman más que los hombres. Jesus said, as it was in the days of Noah, they were eating and drinking and giving in marriage. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, cuando comían y bebían y se daban en casamiento. In other words, they were living with the women without being married to them. En otras palabras, estaban viviendo con las mujeres sin estar casados con ellas. And today, well, it's so instituted. Y hoy en día, pues, está tan instituido. They did have a Reno that you could get married and divorced and married again all the same day. Antes tenían la ciudad de Reno, donde uno se podía casar y divorciar y casar de nuevo todo en un solo día. But that's way out of date now. Pero ahora eso ya es muy anticuado. The husbands, so-called wives, had different keys to their rooms in these big cities. Los así llamados esposos y las esposas, ambos cargan distintas llaves para las habitaciones en estas ciudades grandes. Ahora, yo viajo. Yo estoy en esas ciudades y sé que es la verdad. Que el esposo tiene sus citas y la esposa tiene sus citas. Pues es una tremenda conglomeración de podredumbre. A tal grado que nos ha producido una generación débil, floja, que no sirve para nada y que va rumbo al infierno. A few years ago, look where man has got to. In his body. Hace apenas unos años, fíjense a dónde ha llegado el hombre con respecto a su cuerpo. Look where he's got to, about the things he's done. Fíjense a dónde ha llegado por medio de las cosas que ha hecho. Science is constantly trying to make a better food, hybrid corn and hybrid tomatoes, hybrid beef, when the stuff's no good at all. La ciencia siempre nos está tratando de fabricar un alimento mejor, el maíz híbrido y tomates híbridos, res híbrida, cuando esas cosas no sirven para nada. It's killing the people, and they don't realize it. Está matando a la gente, pero no se dan cuenta. Pues en unos cuantos años no será nada más que algo semejante a la medusa. 50 years ago, ball games went on just as they do now, and you never heard of anybody getting hurt. Hace 50 años los juegos de pelota eran igual a como son hoy. Y no se oía nada de personas heridas. But now they kill a dozen or two a year. Pero ahora están matando una o dos docenas cada año. A ball hit a man, he ain't nothing in the whole of his life. Una pelota le pega a un hombre y él no tiene nada de resistencia para retenerle la vida. Like a guinea. You hit him, he's so soft, he's dead. Él es como una guinea.
Si recibe un golpe, él es tan débil que ahí muere. Bob Fitzsimmons, Bob Corbett, I believe they fought 125 rounds one afternoon. Barefisted. Cuando Bob Fitzsimmons peleó contra Corbett, creo que pelearon 125 rounds en una sola tarde y a puño limpio. Aquellos hombres con tal fuerza en sus brazos podían tomar un pedazo de madera de 2 pulgadas de grueso por 4 de ancho a 4 pulgadas de la punta y partirlo solo con sus puños callosos. Dormían con las manos en vinagre para que se les endurecieran. Y un round no era un pequeño round de 2 o 3 minutos como tenemos hoy. They didn't have a feather they tied over their mitts. Ellos no tenían un colchón de plumas en los guantes. And nobody got killed. Y nadie moría. And they fought a round of a knockdown. Y peleaban. Un round era hasta que alguien caía. You had to knock the man down. Uno tenía que derribar al otro. And they fought 125 knockdowns. Y aquellos pelearon 125 caídas. They were men. Eran hombres. And today they're going to have to stop the art of boxing. Pero hoy van a tener que suspender el arte del boxeo. Cuando tienen un colchón de plumas protegiendo los brazos y los puños. No pueden pelear ni 2 o 3 rounds sin que alguien muera. ¿Qué les pasa? Es que están hechos de no sé qué, estiércol débil, todo híbrido, a tal grado que toda la generación se está muriendo. ¿No dice así la Biblia? ¿Que llegarían a ser más débiles, pero a la vez más sabios? Pues en la raza de gente que sigue, vivirán a base de una cápsula. Tomarán una cápsula para cenar. No es nada más que un montón de fumadores de cigarros, tomadores de whisky, tomadores de cócteles, drogadictos, inyecciones. Los niños en la escuela con la delincuencia juvenil. Con razón, con la madre allá en la calle y portándose de esa manera, eso lanza a los hijos a la misma cosa. Women increase. Social life broke down. Mujeres hermosas, en aumento, la vida social hecha pedazos. Oh, my, what a great thing in the day we're living in. Oh, hermano, qué gran cosa en el día en que vivimos. How they do this, get by with that. ¿Cómo hacen todo esto? No es como que se están escapando. They won't get by with it. No se van a escapar. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Just as they did then, they're making the commandments of God a mock. Así como hicieron allá, se están mofando de los mandamientos de Dios. Dios dijo, no cometerás adulterio. Pero ellos muestran que sí lo pueden hacer y como que se escapan. Ellos piensan que van a escapar, pero nunca lo harán. Quizás no deberían haber venido a escuchar esto. Sin embargo, Dios dijo que este sería el tiempo cuando estaría destellando la luz roja. Así dijo Jesús. Ahora, ¿qué pecado están cometiendo y riéndose del pecado? Many times, the very thing that this Bible calls immoral. Muchas veces sucede que la misma cosa que esta Biblia llama inmoral, el mundo de hoy llama virtud. Cuando toman a las jóvenes
y les quitan la ropa. Put them out there with little shorts on and slacks and things and walk them down the street. Y las sacan a pasear a la calle con pantaloncitos cortos y pantalones y cosas. And they think that's virtuous, that the girl can display her female flesh. Y ellas piensan que eso es virtud, el hecho de que la jovencita puede desplegar su carne femenina. When the Bible says it's sin. Cuando la Biblia dice que es pecado, horrible. But the world calls it virtue. Pero el mundo lo llama virtud. See, they're making the commandments of God, and the church says nothing about it. Ven, están haciendo los mandamientos de Dios y la iglesia no dice nada al respecto. Es tiempo que alguien se ponga de pie en el nombre de justicia, en el nombre de Jesucristo, y le ponga una censura sobre esto. Porque en alguna hora habremos de dar razón de esto en el día del juicio. Ahora, si para alguien esto suena como algo viejo y anticuado, check back a few years and look what's going on now. And then imagine the future. Fíjense en el pasado y luego vean lo que está sucediendo hoy y luego imagínense el futuro. There is no future, but the coming of the Lord. No queda ningún futuro, sino la venida del Señor. Notice, check these antediluvian females with the stride of today. Check what they were. Noten, fíjense en estas mujeres antidiluvianas a la luz del ritmo de hoy. Vean bien lo que eran. Check what the sons of God did. Check what they do today. Fíjense en lo que hicieron los hijos de Dios. Fíjense en lo que hacen hoy. I was sitting at a convention not long ago, and it broke me down almost. No hace mucho yo estaba sentado en una convención y casi me hizo llorar. Cuando todas las... parecía que todos estaban gozando con el discurso del ministro que estaba en la plataforma. Yo estaba sentado en una esquina. And there was a young lady come in. And she was really dressed bad. Y hubo una joven que entró. Y ella realmente estaba muy mal vestida. And she came walking up through this church, as the Bible says, mincing as she went. Y ella vino caminando por esta iglesia, como dice la Biblia, danzando mientras caminaba. And every preacher on the platform, plus the congregation. Y cada predicador en la plataforma y toda la congregación. Everyone turning their head looking, following this girl. Todos voltearon la cabeza para mirar y seguir a esta joven. And I follow the scripture. The sons of God look upon the daughters of man. Y yo pensé en esta escritura. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Ungodly pretty women. Mujeres hermosas, pecadoras e impías. Oh, eso ha destruido a muchas iglesias. It took the Spirit of God away. Y eso hizo que el Espíritu de Dios se fuera. Notice, looked upon the daughters of man. Noten, vieron a las hijas de los hombres. Now, remember, the infallible Jesus Christ stated these things would be this way in this day. Ahora recuerden, el infalible Jesucristo declaró que estas cosas serían de esta forma en este día. And he said, when you see these things come to pass, then you know that the time is at the door. Y dijo, cuando vean estas cosas sucediendo, entonces sabrán que el tiempo está a la puerta. Now, there isn't many people who say that. Ahora, no son muchas las personas que hablan así. There's many preachers who couldn't say that. Son muchos los predicadores que no pueden decir eso. He could if he would, but if he would, the congregation would take him out. That's exactly the truth. Lo podría decir si se atreviera, pero si lo hiciera, entonces la congregación lo echaría. Eso es exactamente la verdad. But here's one thing. Man's call of God, he'll steal that Bible. I don't care. Pero aquí está una cosa. Si un hombre es llamado de Dios, él se mantendrá con esa Biblia, no importa qué tenga él que hacer. You must remember that it's the truth. Recuerden que esta es la verdad. And the truth either binds or sets free. Y la verdad o ata o libera. And this is exactly what Jesus Christ
said. Y esto es exactamente lo que dijo Jesucristo. The sons of God fell because the beautiful forms and faces of the daughters of men. Los hijos de Dios cayeron por causa del hermoso aspecto y figura de las hijas de los hombres. And that's just exactly what we got today. Same thing again. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy. Lo mismo otra vez. Now compare that day. Ahora comparen ese día. Multiplication of people. The women getting fair. The sons of God falling. La multiplicación de la gente. Las mujeres llegando a ser más hermosas. Los hijos de Dios cayendo. Marriage and giving in marriage. Divorce cases. Living in adultery. And so forth. Casándose y dándose en casamiento. Casos de divorcio. Viviendo en adulterio. Y tantas cosas. Well, you see, Brother Branham, just a minute. I don't know. Pues, diría usted, hermano Branham, un momento, yo no sé. Listen, brother, just before you say something, listen to this. Escuche, hermano, antes de que usted diga algo, escuche esto. Jesus Christ said that whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Amen. Jesucristo dijo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, el tal ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y cuando usted ve, cuando un hombre sale de su oficina, sale de la iglesia, sale de su casa y sale a la calle, what do you see but a display on every side of fresh and brother female? Solo se ve por todos lados una exhibición de carne y sangre de mujeres. Form fitting, pretty face tempted. Tentadoras ceñidas de aspecto hermoso. That's what God said would take place. Eso es lo que Dios dijo que tomaría lugar. Cuando eso ocurriera, entonces el tiempo estaría a la puerta. As it was in the days of Noah, when the sons of God saw the daughters of men. And begin to take unto them women. Así como fue en los días de Noé, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y comenzaron a tomar para sí mujeres. See? There you are. ¿Ven? Ahí lo tienen. Now watch. We find that the same thing today. Ahora miren, encontramos la misma cosa hoy. We see in the history that such sex appeal they had in them. Vemos en la historia que tenían atracción sexual. Until the sons of God made unto themselves shrines of women. A tal grado que los hijos de Dios se hicieron santuarios a la mujer. That's of Venus and so forth. Eso es de Venus y etcétera, ¿ven? They made shrines and bowed to thee. Edificaron santuarios y ahí se postraron. What do you say, Brother Branham? We don't have such things as that today. Cuando usted me dice, hermano Branham, no tenemos tales cosas hoy día. You couldn't compare that with this day. Usted no puede comparar aquello con el día de hoy. I beg your pardon. Discúlpeme. I believe it's worse today than it was then. Amen. Yo creo que es peor hoy que lo que era entonces. What do we see? TV. ¿Qué es lo que vemos? Televisión. You can't even pick up a newspaper. Uno ni siquiera puede fijarse en un periódico sin que todo lo que esté mirando sea mujeres. Pretty women on every whiskey package, in magazines, sexy, immoral dress. Mujeres bonitas en cada anuncio de whisky, en las revistas, vestidas sexual e inmoralmente. All the TV is everything is some sexy dressed woman. En la televisión y en todo, está alguna mujer vestida sexualmente, alguna mujer bonita. Y hallamos en los anuncios de los cigarros. Y en todo lo que uno ve, hallamos que es una mujer atractiva. You can't even see the advertisement of a pair of silk stockings unless you see some kind of a uno ni siquiera puede observar un anuncio para medias de seda sin ver alguna clase de piernas muy delgadas pasando por ahí. Correcto. ¿Pero qué es? ¿Por qué es así? Me acuerdo de un hombre para el cual yo trabajaba, Chris Meisner, de aquí de la esquina. Many of you remember Chris Meisner. Muchos de ustedes se acuerdan de Chris Meisner. His wife, Lillian, her name was Lily,
Su esposa, Lillian, se llamaba Lily, y creo que el apellido era Ellinger. And when she, a man, come over, she's a beautiful girl. Y cuando ella, un hombre vino a la casa. Ella era una joven muy hermosa. And a man wanted to get permission from her father to put her face, her picture, her profile on a box of candy. Y un hombre quería obtener el permiso de su padre para colocar su cara, su perfil, su rostro en una caja de dulces. And this old German Luther stood to his feet. Y este anciano luterano alemán se puso de pie y exclamó: "That's an insult to me to put my daughter's picture on a box of candy spread across the country." Ese es un insulto para mí, el colocar la fotografía de mi hija en una caja de dulces para regar eso por todo el país. What about the day when the billboards, the television, everything you see is immoral, vulgar, sexy, ungodly looking? ¿Qué de hoy, cuando las carteleras, la televisión, todo lo que uno ve son mujeres inmorales, vulgares, sexuales, impías? Correcto. ¿Qué es? El tren. El antiguo tren ahora está cerca. The Bible said so. Should be coming pretty soon. We hear the sound. Así dice la Biblia. Ya pronto estará llegando. Escuchamos el sonido. We talk about other things about it, but remember, this is another flash. One of the flashes is flashing before us today. Hablamos de esto en otros términos, pero recuerden, este es otro destello, uno de los destellos que está destellando ante nosotros hoy mismo. Oh, we see the national condition, we see the political disturbance, we see the church situation. Oh, vemos la condición nacional. Vemos las manifestaciones políticas, vemos la situación de la iglesia. We preach on all that, but this is something new. Predicamos acerca de todo eso, pero esto es algo nuevo. Es algo que al hablar de ello no es algo muy popular, pero tiene que ser hecho. Well, it's got to be a voice crying. Porque tiene que haber una voz clamando. Recuerden, las mismas palabras que hablo hoy me encontrarán allá en el juicio. ¿Ven? Cuando yo vi a esta mujer no hace mucho, en una visión que el Señor me mostró, la vi morir. Que nunca puedo pensar en el nombre de esa mujer. Ella, Marilyn Monroe. And I've never seen her. I don't go to movies. Y yo nunca la había visto. Yo no asisto a los cines. But I've seen the girl and she was attractive. Pero yo había visto a la joven y ella era atractiva. And she was trying to get to something. She was dying. Had a heart attack. Y ella estaba haciendo el esfuerzo por llegar a algo. Se estaba muriendo. Sufrió un ataque cardíaco. And the Lord said, now you say that she died just at 4 o'clock. She did not commit suicide. Y el Señor dijo, ahora tú di que ella murió a las 4, no cometió suicidio. Said, but you say she died at 4 o'clock, because it's just a few seconds before 4. Dijo, pero puedes decir que murió a las 4, porque faltan unos segundos para que sean las 4. And there I seen where they found her. Y ahí vi donde la encontraron. Y le dije a Billy, le dije a la familia y a los que estaban conmigo todo al respecto. Y unos días después, era Marilyn Monroe que había muerto. Ahora, cuando yo estaba en Canadá el otro día, my kids kept telling me, over a certain place where a lady let us have the house, had a television. Mis hijos me decían, y en el lugar donde una señora nos alquiló la casa, ahí había una televisión. And they said, there's going to be a play called The River of No Return. Y ellos me dijeron, va a haber un programa llamado El Río por el Cual No Hay Retorno. That's the river I fish on all the time. Ese es el río donde yo siempre voy a pescar. And John Smith, a friend of mine, takes that tour. Y Juan Smith, un amigo mío, dirige esa excursión. So they made a movie of it and said, Daddy, maybe that Mr. Smith is on the program. Would you like to look at it? Dijeron, han hecho una película. Y dijeron, papá, quizás ese señor Smith está en el programa. ¿Deseas verlo? Bueno, dije, cuando vuelva de Canadá, si vuelvo a tiempo, entonces lo veré. Bien, cuando presentaron el programa, lo fui a ver, lo vi. And when I did, who was playing in it but Marilyn Monroe? Y cuando lo vi, ¿quién estaba en la película?
Marilyn Monroe. Now, there she was, after being dead a year or more, there she was, all sexy dressed. Ahora, ahí estaba ella, después de haber estado muerta por más de un año, ahí estaba vestida estilo sexual. There was her voice, upon still playing, and will be for years and years upon that magnetic tape. Ahí estaba su voz todavía tocando, y así seguirá por años y años sobre esa cinta magnética. If that magnetic tape holds her action, si esa cinta magnética retiene sus acciones, cuando si ella pudiera mirar en esta noche de donde está, confío que sea salva, pero yo no sé, eso depende de Dios. Pero si ella pudiera mirar hacia acá, ella no podría negar eso. Ella no puede negar esto porque nosotros lo tenemos. ¿Cuánto más tiene Dios toda acción, todo movimiento, grabado en su gran cinta suprema que está por venir? No lo podemos evitar, está ahí mismo. If there was a microphone sitting right here where this is, and I was broadcasting out to the world. Y recuerden, si hubiera un micrófono puesto aquí mismo donde está este, y yo estuviera difundiendo para todo el mundo, the people around the world would hear my voice before it even got across this pulpit to you. La gente alrededor del mundo escucharía mi voz aún antes que cruzara este púlpito para llegar a ustedes. In the electronic of the world. Esa es la electrónica del mundo. And you know, that voice never dies. It'll never die. Y ustedes saben, esa voz nunca muere. Jamás morirá. Science claims in 20 years that they can progress as they have now. La ciencia dice, en 20 años, si pueden progresar al mismo paso como han venido, that they'll pick up the literal voice of Jesus Christ when he was on earth. In 20 years from now. Que podrán captar la misma voz de Jesucristo de cuando estuvo sobre la tierra, de aquí a 20 años. Porque es como dejar caer una piedrita en un charco. Las pequeñas olas por fin pueden desaparecer de la vista. Pero la ciencia dice que regresan a una orilla, cruzan el océano a la otra y regresan de nuevo y que nunca mueren. And neither does the words that you speak. Ni tampoco mueren las palabras que usted habla. Lo encontrarán a usted en el día del juicio y o lo condenarán o lo salvarán. Y usted jamás se podrá apartar de ellas. And we're very conscious. It's coming right through this room now. Is pictures of people. Y estamos muy conscientes, están pasando por este auditorio ahora mismo, las fotografías de personas. If you don't believe it, turn on the television. Si no lo creen, prendan la televisión. And there's voices of people. Your senses won't pick them up. Y hay voces de personas, sin embargo, nuestros sentidos no los captan. Now they've got a standing station and a magnet pole. Ahora tienen una emisora y un polo magnético. Or a tube, or a crystal. That picks up those voices and reproduces them. O un tubo o un cristal que capta esas voces y las reproduce. And now the only thing the Bible is this. Y ahora la única cosa que es la Biblia es esto. The word of Jesus Christ that he spoke. And they're literally alive just like any other word is in the world tonight. Las palabras que Jesucristo habló viven literalmente así como cualquier otra palabra que vive en el mundo esta noche. Now, if your heart has been cleansed by the blood of Jesus Christ and becomes a receiving set from that sending set. Ahora, si su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y ha llegado a ser un receptor de aquella emisora, he's the same yesterday, today, and forever, and does the same things that he did. All of his words came down. They're living forevermore. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, y hace las mismas cosas que hizo porque sus palabras no pueden morir. Viven para siempre. Ellas no tienen que esperar un receptor de aquí a 20 años. Las recibimos ahora mismo. Now, there you are. Ahora, ahí lo tienen. Living in this great day that we're living in, near the coming of the Son of Man
and the lights are flashing everywhere of his coming. Viviendo en este gran día en que vivimos tan cerca de la venida del Hijo del Hombre, y las luces de su venida están destellando por todos lados. We see it in politics. We see it in the church. Las vemos en la política. Las vemos en la iglesia. We see it in the time. We see it everywhere we look. Las vemos en el tiempo. Las vemos por donde quiera que miramos. We see the sun don't look like it used to. Vemos que el sol no se ve como antes. The world's out of cater. El mundo está fuera de línea. They tell me right now at the North Pole up in there that the sea has become how much deeper than it used to be. Me dicen que ahora mismo, allá en el Polo Norte, en aquella región, no me acuerdo cuánto que el mar ha llegado a ser más profundo de lo que era antes. The Bering Strait, you could walk across it. Antes se podía caminar por el estrecho de Bering. Now it's many, many, many feet deep in the Bering Strait. Ahora hay varios pies de agua cubriendo el estrecho de Bering. Why? The earth is swelling in the middle. ¿Por qué? Es que la tierra se está hinchando en el centro. It's getting shallow out here where it was deep, and getting deep up here where it was shallow. Se está haciendo menos profundo acá donde antes era tan profundo, y se está haciendo más profundo acá donde era menos profundo. The world is completely out of tater. El mundo está totalmente fuera de línea. She's toddling, she's weaving. Está tambaleando, está virando. All nature is giving in, and everything that we can see. Toda la naturaleza está cediendo. Y todo lo que podemos ver. And then tonight we find out that the very nature itself is producing in the human race the sign of its coming. Y ahora en esta noche hallamos que la misma naturaleza está produciendo la señal de su venida en la raza humana. For the sons of God and the daughters of man becoming fair, and how they're taken unto them a women. Y las hijas de los hombres están llegando a ser más hermosas, y los hijos de Dios están tomando para sí mujeres. What an hour that we're living in. ¡Qué hora en la que estamos viviendo! Oh, man, how it was in that day. Oh, hermano, ¿y cómo era en aquel día? Then we see in the history of this great shocking thing of man worshiping women. Luego vemos en la historia de esta cosa tan alarmante los hombres adorando a las mujeres. And we find out today it's a woman's world. Y hallamos que hoy es un mundo de mujeres. I was in Switzerland not long ago, and I was talking to... No hace mucho yo estaba en Suiza, y estaba hablando con... Now, nothing against our Christian women. No, sir, they're jewels. Ahora, nada en contra de nuestras hermanas cristianas. No, señor, ellas son joyas. I'm talking about the run of the world. Estoy hablando de la corriente del mundo. There was a lady riding along with me, Brother Duke and Bill, and his girlfriend that he was going with. Había una señora que viajaba con nosotros, el hermano Guggenbühl y su novia con quien él estaba. He's a man about my age, never been married, an old bachelor. He was going with some young lady. Él es un hombre como de mi edad, pero nunca ha estado casado, un anciano soltero, y él andaba con una joven. And then one of the girls from there, and she said, Brother Branham, tell us about America. Y luego una de las muchachas de allí, y ella dijo, hermano Branham, háblenos acerca de América. We understand that the women over there, it's a woman's world. There should have... Nosotros entendemos que las mujeres allá, que ciertamente es un mundo de mujeres. That's right. Dije, eso es correcto. Said, I've always wanted to go. Dijo, yo siempre he deseado ir. Then I began to explain to her. Entonces yo empecé a explicarle. She said, what? Ella dijo, ¿qué? And I said, yes, it changed your opinion right away. Yo dije, sí. Eso inmediatamente cambió su opinión. Bueno, dijo ella, entonces, ¿cómo podría usted vivir una vida cristiana en un lugar como ese? Think of it. Piénsenlo. When I went into Rome, and was down to San Angelo, the catacombs, it was a shocking. Cuando yo fui a Roma y estuve en las catacumbas de San Angelo, fue vergonzoso. Cuando salí del hotel y fui al lugar que llaman Tres Monedas en la Fuente. The women on the street, of how immoral. Las mujeres en la calle, tan inmorales. The women walk up and ask you to take them out on a date. All sorts, sizes and kinds. Las mujeres le llegan directamente a uno y piden que las lleven de paseo. De todas clases, tamaños y tipos. And I forget how many come to Billy and I and Brother Baxter before we could get down to the pool. Y se me olvida cuántas llegaron a mí, a Billy y al hermano Baxter, antes de que pudiéramos llegar a la fuente. And the man from the TWA that was showing us around. Y también al hombre de la línea TWA
que nos estaba sirviendo de guía. I said, does those women have to live like that? Dije, ¿tienen que vivir así esas mujeres? No, when the soldiers over here, they got used to it. Dijo, no, cuando estuvieron aquí los soldados, ellas se acostumbraron a eso. And yet they got a good job, yet they continue on. Y aunque tienen un buen trabajo, todavía siguen así. But even in a place like that, when I got to the spot of San Angelo, the great big sign out from the Vatican. Pero aún en un lugar como ese, cuando llegué al lugar de San Ángelo, a una distancia del Vaticano, había ahí un gran letrero que decía: I've noticed to American women, please put on clothes before you come in and give honor to the dead. Aviso para las mujeres americanas: por favor, vístanse antes de entrar aquí, para honrar a los muertos. I've seen an American girl get off in Paris, or actually. One of our fashions used to come from Paris. Vi a una joven americana bajarse en París, de donde en realidad nuestras modas antes venían de París. But that girl was so immorally dressed with her father and her mother. Pero esa joven que iba con su padre y su madre estaba vestida tan inmoralmente. Until soldiers that was working out there dropped their picks and shovels and ran and looked over the scene to watch this American girl pass. A tal grado que los soldados que estaban ahí trabajando dejaron caer las palas y los picos y corrieron para asomarse y ver pasar a esta joven americana. We set the pace of fashion. Nosotros fijamos el ritmo de las modas. It used to be Paris, but now they come here to get the vulgar, low-down filth. Antes era París, pero ahora ellas vienen acá para llevarse la inmundicia baja y vulgar. And this nation were a revival that just passed through of the baptism of the Holy Spirit. Y esta nación, donde acaba de pasar un avivamiento del bautismo del Espíritu Santo, con el precioso Señor Jesús mostrando sus señales y maravillas de misericordia, y hablando como fue en los días de Noé y las luces destellando de lado a lado. Un Dios que puede levantar al muerto de su cama, un Dios que puede sanar a los enfermos. Un Dios que puede anunciar las cosas antes de que sucedan y hacer que salga perfectamente bien cada vez sin fallar. Y uno puede predicarle a nuestras mujeres aquí en América y a cada año se ponen peores. Bombay, I mean in Durban, South Africa, where there were some 200,000 ladies. En Bombay, quiero decir en Durban, África del Sur, donde se juntaron 200,000 indígenas en una reunión. What a great miracle God performed. Cuando Dios obró grandes milagros. I've seen 30,000 blanket natives. Yo vi 30,000 indígenas cubiertos con sus mantas. Women standing there with a 4-inch cloud of beads only in hanging down in front. Mujeres paradas ahí y lo único que tenían enfrente era una cortina de cuentas de 4 pulgadas de ancho. And the man, no clothes on, the 4-inch cloud, naked. Y los hombres, sin ropa, con las mismas cortinas de 4 pulgadas, desnudos. A blanket that they slept on, a goat skin. Una manta en que dormían, una piel de cabra. They're given it to them when they're certain ages. Se las entregan a cierta edad. And then they live in that, sleep in that, wrap up in that, and die and buried in the cloud somewhere. Y en ella viven, en ella duermen, con ella se envuelven y mueren, y en ella son enterrados en algún corral, en alguna parte. And I've seen those women so primitive. So a woman give birth to a baby some 20-foot from me. Yo vi a esas mujeres tan primitivas al grado que una mujer dio a luz a un bebé a unos 20 pies de mí. She never went to a hospital. Ella no fue a ningún hospital. A woman helped her there a minute, and about 5 minutes is all over. Ahí una mujer le ayudó por un momento y a los 5 minutos todo había concluido. She picked up the baby and held it to her bosom for the nurse. Ella tomó el bebé y le dio el pecho para alimentarlo. Así de primitivos. But when they seen the power of Almighty God come upon a boy who was so afflicted, not even in his right mind. Pero cuando ellos vieron el poder del Dios Todopoderoso bajar sobre un muchachito afligido a tal grado que ni siquiera tenía su mente cabal, he raised up
in his right mind, giving praise to God. Luego se levantó completamente en sí, alabando a Dios. 30,000 blanket natives received Jesus Christ as their personal. Entonces 30,000 indígenas con sus mantas recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. What happened? ¿Qué sucedió? You remember that's 10 times bigger than Pentecost. Amen. 30,000. Recuerden, eso fue 10 veces mayor que el día de Pentecostés. 30,000. And nobody, I watched those women with my own eyes. Y nadie, me fijé en esas mujeres con mis propios ojos. When they fell upon the ground, breaking their idols, giving their lives to Jesus Christ. Cuando se postraron sobre la tierra, rompiendo sus ídolos y entregando sus vidas a Jesucristo. They didn't know, they probably never heard his name, many of them. No sabían. Muchos de ellos quizás nunca habían escuchado su nombre. But when they fell upon their knees, pero cuando cayeron de rodillas, y yo les pedí que si eran sinceros en lo que hacían, que rompieran sus ídolos, y rompieron todos los ídolos. And when they fell on their knees, they gave their lives to Christ while I prayed for them. And they rose back up. Y cayeron de rodillas y entregaron sus vidas a Cristo, mientras yo oré por ellos y luego se pararon. Y esas mujeres que antes se paraban ahí con los brazos abajo, no sabiendo que estaban desnudas, tan pronto que la vida de Cristo hizo contacto con sus vidas, yo vi a esas mujeres cruzarse los brazos y se fueron de la presencia de los hombres. Y si el toque de Jesucristo hace eso con un indígena de manta, ¿qué debiera hacer con una nación que ha escuchado el Evangelio por centenares de años? Ahí, nosotros, yo mismo vi eso. Eso no es lo que otra persona dijo. Yo vi eso. ¿Ven? Entonces, es raro que nosotros nos llamemos cristianos y que cada año se quiten más ropa. And the churches seem to care nothing about it. Y aparentemente a las iglesias no les importa. TV program. Oh, make female flesh and blood. Oh, los programas de televisión hacen que la carne y sangre femenina, they are not gods. They are not goddess. No son dioses, no son diosas. But it sets America in exactly order to fulfill the scripture. Pero pone a América perfectamente en línea para cumplir la Escritura. America's number is 13. America's shrine is a woman. Always. El número de América es 13. El santuario de América es la mujer. Siempre. It's on our money. It's on everything. Está en nuestra moneda. Está en todo. And now it certainly brings into a time that we're going to have American goddess too. Not too far away. Ahora ciertamente está llegando la hora cuando también tendremos una diosa americana. No falta mucho. You see the handwriting on the wall. Uno puede ver la escritura en la pared. Oh, what are we going to do? Oh, ¿qué es lo que vamos a hacer? You can't even walk out upon the street and find. Uno ni siquiera puede salir a caminar por la calle y hallar. Look out on the street, start downtown, and just see at the display of women. Fíjense en la calle. Comiencen en el centro y fíjense en la exhibición de mujeres. How did they make themselves with clothes on that honest to goodness a woman ought to be ashamed to stand in her dressing room like that? ¿Cómo es que se exhiben con ropa que verdaderamente una mujer aún debiera tener vergüenza de aparecer así en su vestidor? Walking out upon the street so tight and little bitty clothes on. Se van a caminar por la calle tan ceñidas y con esa ropa tan pequeña. And out on these bathing beaches with these little bikinis or what they call it on, and such things as that. Y en las playas con esos bikinis o como les dicen y tal cosas. And not knowing that in them is a spirit of evil. Y no sabiendo que en ellas está un espíritu de maldad. But many of them sing in choir. Y muchas de ellas cantan en los coros. That's what Jesus said would take place. Eso es lo que Jesús dijo que acontecería. Female flesh. They're flesh and blood. They're not gods. Carne femenina. Son carne y sangre, no son diosas. So my opinion, God forgive me if I'm wrong, it's the wholesale striptease.
En mi opinión, Dios me perdone si estoy errado, es un desnudismo al por mayor. Uno casi no puede culpar al hombre. Si no es un cristiano, el cual caería y caería en tentaciones a tal grado que cometería algún error, hasta que, ven, no podría controlarse. It's amazing that there's not more ravages goes on, because so many of it, the women's in for it. Y es asombroso que no se comete un mayor número de violaciones, porque en tantos casos, las mujeres lo andan buscando. But if it wasn't, how could you blame the man? Pero aunque no fuera así, ¿cómo podemos culpar al hombre? Put blame where blame belongs. Coloquemos la culpa en donde la culpa pertenece. La mujer dirá, ahora, hermano Branham, yo soy tan moral como lo puedo, no cabe duda. Pero, hermana mía, ¿no sabe usted que en el día del juicio usted va a dar razón por haber cometido adulterio cuando usted se presenta de esa manera y los hombres la miran? He said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her. Already in his heart will have to answer for it. Él dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, el tal ya ha cometido adulterio con ella en su corazón y tendrá que dar razón por eso. Maybe you didn't do the act. But if you permit Satan to put that spirit on you, quizás usted no cometió el acto, pero si usted permite que Satanás le unja con ese espíritu, when nature itself ought to teach you that's wrong. Cuando la misma naturaleza le debe hacer saber que eso está equivocado. Without the spirit of God, nature should do it. Teach you that's wrong. Aún sin el espíritu de Dios, la naturaleza le debe mostrar que eso está equivocado. I predict that soon they'll come out with one of these things that just be a fig leaf again. Yo predigo que ya pronto estarán promoviendo una de estas cosas, será solo una hoja de higuera nuevamente. I predicted that 30 years ago. Yo predije eso hace 30 años. Some insult to the Bible. See? They'll do it. Ven, un insulto a la Biblia. Ven, lo harán. It's public striptease. Es un desnudismo público. Now, the devil does the same to the sons of God today. That's right. Ahora, el diablo hace lo mismo con los hijos de Dios, ¿correcto? What's our businesses? Most of our businesses is controlled by women. Lots of them. Right. Fíjense en nuestros negocios. La mayor parte de los negocios son controlados por mujeres. Muchos de ellos. Correcto. Look at our churches. Look at our nation. Fíjense en nuestras iglesias. Fíjense en nuestra nación. How the sons of God bow low at the shrine of these things. ¿Cómo es que los hijos de Dios rinden homenaje ante el santuario de estas cosas, estas mujeres? Cuando para mí no son más que rameras públicas. Esa es una cosa terrible para decir, pero es la pura verdad. Yo sé que la gente escucha estas cintas y estas cosas y repetirán estas cosas. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Si usted se presenta de esa forma y el hombre la mira, como dijo Jesús, usted ha cometido adulterio con él. Y cuando ese hombre tenga que responder por haber cometido adulterio, ¿quién lo hizo? ¿De quién es la culpa? Es de la mujer que se desvistió de esa manera y se exhibió o se presentó ante aquel pecador. Correcto. What is the sign of? The end time. The red light. ¿Es una señal de qué? Del tiempo del fin. La luz roja. Motherhood's broke. Nations are broken. La maternidad está en la ruina. Las naciones están en quiebra. Ahora, si desean ver dónde fue que Jesús dijo eso, lean Mateo 5:28. Ahí es donde está. Female
La vida femenina ha sido la causa y la forma de la caída. Ese poder del sexo ha sido la ruina. Si desean averiguar, aquí están algunas naciones sobre las cuales yo estudié su caída. One was Egypt, Assyria, Rome, and Babylon. Fell by the power of women. Una fue Egipto, Asiria, Roma y cuantas más cayeron bajo el poder de la mujer. Notice. Noten, no hay nada mejor que Dios le pudiera dar al hombre, aparte de la salvación, que una buena esposa. No hay ningún hombre que puede consolar, ninguna persona que pueda consolar a una persona. Cuando está cansado, no confía en nadie más como en su propia esposa. Y qué afortunados son ustedes, hermanos, al tener una buena esposa que es limpia y honesta. Y moral, y usted puede llegar cansado y agotado y sentarse, y ella le puede hablar. She can do more with you than anybody else. Right. Ella puede hacer más con usted que cualquier otra persona. Correcto. She's a jewel. She's a queen. Ella es una joya. Ella es una reina. But remember, woman was made for man, not man for woman. Pero recuerden, la mujer fue hecha para el hombre, no el hombre para la mujer. The last created being God ever created was a man. El último ser creativo que hizo Dios fue el hombre. A woman is a byproduct from a man. La mujer es el subproducto del hombre. And she was made for a man, not man made for the woman. Y ella fue hecha para el hombre, no el hombre hecho para la mujer. And vice versa around it, man falls at the shrine of women. Lo tienen todo al revés, y el hombre se postra ante el santuario de las mujeres. That was the very thing that started it at the beginning. That's what happened in the beginning. Esa fue la mera cosa que dio comienzo a esto allá en el principio. Eso es lo que sucedió en el principio. When God's son, Adam, could not be tempted to doing what was wrong. Cuando el hijo de Dios, Adán, no pudo ser tentado a hacer lo malo. Satan came into a person called the serpent, which is like a man. Satanás entró en una persona llamada la serpiente, que era como un hombre. And that's where it started, and Eve got from behind the word of God. Y ahí es donde comenzó, cuando Eva se salió de detrás de la palabra de Dios. And that caused every heartache, every graveyard, every sin that was ever committed started right there. Y eso causó todo dolor de corazón, todo panteón, todo pecado que se ha cometido tuvo su comienzo ahí mismo. Here it is again. Aquí está de nuevo. What women was the cause of the first fall, and women ends up the time. ¿Qué? Las mujeres fueron la razón de la primera caída, y con las mujeres termina el tiempo. She started, she ends it. Ella lo comenzó, ella lo finaliza. No one of the Bible said those that escaped out of Zion shall be glorious in the sight of the Lord. Con razón la Biblia dice, los que se escapan de Sion serán gloriosos a la vista del Señor. In Isaiah 5, he talks about how the immorals of the women would get the last days. En Isaías 5, habla de cómo sería la moral de las mujeres en los últimos días. And how they'd be so much clothes they had to have, and how they'd have to have their hair set, and everything like that. Y cómo sería, cuánta ropa tendrían que tener, y cómo tendrían que peinarse el cabello y todo de esa manera. The Bible speaks that, Isaiah 5. La Biblia habla de estas cosas por ahí en Isaías 5. ¿Cómo es que caminarían con tacones altos, haciendo son con los pies mientras caminaban? ¿Y que se bajarían las medias y las cosas que harían? ¿Y que tendrían muchos cambios de ropa y cosas así? Y dice, todo eso se le quitará. And she shall sit and stink from immoral. Y ella estará en hediondez por inmoral. And so even seven women will grow up one man. Y dice, echarán mano de un hombre, siete mujeres. Y dirán, trabajaremos por nuestra cuenta. Solamente permítanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio. But he said, how glorious will that little branch
Pero él dice, ¿cuán glorioso será aquel renuevo que se escapa de todas estas cosas? Será santidad a Jehová en aquel día. Cuando las mujeres genuinas y verdaderas que son nacidas de nuevo conocen su lugar. Y aunque se rían de ellas y que las llamen necias y anticuadas y de todo, pero se portarán como una mujer, como una dama. Lávese como una mujer, vístase como una mujer, hable como una mujer, viva como una dama ahí en medio de todo eso. Sí, amén. Eso solo quiere decir, así sea. No tengan temor. Eso no le va a lastimar. Muy bien. Las propias palabras de Jesús anunciaron lo que sucedería, la gran exhibición. También dijo él, en los días de Lot. Si desean apuntar la escritura, es Lucas 17:28. He said, they were eating, drinking, they fought. Él dijo, comían, bebían, compraban, vendían. Normalmente estas son cosas legítimas, pero fíjense. Y que ocupaban, pero es que pusieron todo su mente en eso. And in the days of Lot, women were so low in their morals. Until they were not used as women should be used, but they were perverted. Y en los días de Lot, las mujeres estaban a un nivel tan degradado en sus morales, al grado que ya no las usaban como las mujeres deben ser usadas, pero estaban pervertidas. Until it becomes so calm, that women become so calm, that Al grado que llegaron a ser tan comunes, las mujeres llegaron a ser tan comunes que los hombres vivían con hombres. The natural perversion from the sex cells had changed its position because women had become so cheap. La perversión natural de las células sexuales había cambiado de lugar por razón de que las mujeres habían llegado a ser tan inferiores. Hace algunos días yo estaba allá en Tucson y salí para comprar una barra de pan. Y había un muchacho sentado allí y dos muchachos pequeños sentados en el carro. Otro entró para comprar una caja de cigarros. El caballero anciano y canoso lo miró y dijo, ¿para quién son estos cigarros? ¿Para tu mamá? Dijo, no, son para aquel muchacho. Dijo, ¿tiene él suficiente edad para tenerlos? Dijo, sí, señor. Él miró así para atrás, y yo estaba parado ahí con una barra de pan y un litro de leche, observando. Y entonces él dijo, muy bien, y se los dio. Me miró a mí y dijo, yo dudo eso. Yo dije, él no puede llegar a tener suficiente edad para hacer eso. Él es demasiado, a ninguna edad tendrá suficiente edad. Él dijo, yo estoy de acuerdo con usted. Dijo, ¿tiene usted dificultad en dejarlos? Dije, yo nunca lo hice. Dije, yo nunca hice eso. Dije, mis padres fumaban y usaban tabaco. Pero el Señor Dios me guardó de eso. Él se volteó y me miró un poco raro y dijo, pues yo creo que es una verdadera vergüenza hoy en día al ver cómo, dijo, antes era que teníamos a las mujeres en un pedestal. Dijo, las honrábamos.
nos quitábamos el sombrero en su presencia. We walk down the streets and gentlemen, when you hear somebody make a remark about a certain woman, they're slapping down. Al caminar por la calle, si un caballero escuchaba a alguien decir algo respecto a cierta mujer, lo golpeaba. ¿Ven? Y dijo, honraban a las mujeres. Pero dijo, señor, las mujeres mismas han provocado que les pase esto. Dijo, ahora ya no se levantan. Antes se levantaban en un tranvía. Si se subía una mujer, todos los hombres se quitaban el sombrero y la invitaban a sentarse. Dijo, ahora es empujar, apretar. Dijo, lo han provocado ellas mismas. Y esa es la verdad. Aquella hendidura diabólica de Hollywood lo ha producido en las televisiones y en las revistas a tal grado que la cosa ha llegado a ser una gran olla de inmundicia. Correcto. Yo sé que eso no es un dicho popular, pero es un dicho verdadero. Es la verdad. Es la palabra del Señor y también una señal de advertencia que Cristo vendrá en esta misma generación. Dijo, los que vieren estas cosas acontecer no morirán hasta que todas estas cosas se cumplan. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Red light's flashing. Es una advertencia. La luz roja está destellando. Drop of the curtain. We're at the end time. El telón está bajando. Estamos en el tiempo del fin. We see the signs of the Lord Jesus healing the sick, raising the dead, casting out evil spirits. Vemos las señales del Señor Jesús sanando a los enfermos, levantando a los muertos, echando fuera a espíritus malignos. We see the people made saintly and holy by the Holy Spirit. Vemos a la gente hecha piadosa y santa por medio del Espíritu Santo. We see lives changed. We see great signs. Vemos vidas cambiadas. Vemos las grandes señales. We see mystic signs in the skies, like flying saucers. Vemos las grandes señales místicas en los cielos, como platillos voladores. The Pentagon. Many of the people put it on television, write it up. They don't know what to think about. El Pentágono, mucha gente lo está difundiendo por la televisión y por forma escrita, no saben qué pensar al respecto. All kinds of mysterious signs. Toda clase de señales misteriosas. The Lord Jesus coming down in the form of a pillar of fire, having his picture taken, living among us, proving that he's the same yesterday. El Señor Jesús bajando en la forma de la columna de fuego, permitiendo que se tomase su fotografía, viviendo entre nosotros, probando que es el mismo ayer. We see all these things happening. Vemos todas estas cosas sucediendo. We see the coldness of the church. Vemos la frialdad de la iglesia. We see the denomination growing. Vemos las denominaciones creciendo. When you see the fig tree and all the other trees putting forth their buds. Cuando viereis la higuera y a todos los demás árboles brotando de botones. Jews returning, the fig tree Jews returning to their nation, their own country. Los judíos regresando. La higuera, los judíos volviendo a su nación, su propia patria. We see the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Lutherans, the Pentecostals, all the churches putting forth the leaves revival. Vemos a los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los pentecostales, todas las iglesias, sus hojas brotando, avivamiento. He said, get ready, that's the time. Él dijo, alístense, esa es la hora. When we see what's coming to pass, that's when God's fixing to call his elect. Cuando veamos esas cosas sucediendo, entonces es cuando Dios está a punto de llamar a sus elegidos. Entonces cuando usted, otra señal, dijo, cuando viereis a las mujeres llegando a ser extremadamente bonitas, cuando viereis a los hijos de Dios tomando esposas y haciendo esto, aquello o lo otro, here we are. Dijo, conoced que esa es la señal. Aquí estamos. Now, something else I wrote down.
Remember Lot's two daughters. Ahora, otra cosa que yo había apuntado. Acuérdense de las dos hijas de Lot. Yes, we remember that. Down in the city of Sodom. Sí, nos acordamos de eso, allá en la ciudad de Sodoma. Jesus said here in Luke 17, as it was the days of Sodom. Jesús dijo aquí en Lucas 17, como fue en los días de Sodoma. Remember, the man had misused women in such a way until the natural act of life was no more desired. Recuerden que los hombres habían abusado de las mujeres a tal grado que ya no era deseable el acto natural de la vida. And, oh, it's awful to say this from the platform, but this is the worst truth that ought to go from here. Oh, es algo terrible decir esto desde la plataforma, pero esto es, si algo es verdad, debe proceder de aquí. And it is so bad today, so there is tens of thousands times thousands of them. All they increase everywhere. Y hoy en día es tan terrible que hay miles y miles de ellos en aumento por todas partes. Perversion, sodomite, as it was in that day. Perversión, sodomitas, así como era en aquel día. Because of natural use of human life to reproduce themselves upon the earth has been so mistreated. Por cuanto ha sido tan mal empleado el uso natural de la vida humana para reproducirse sobre la tierra. And so gone on in the way it has until the desire of it is failing fastly. Y ha continuado de esa manera al grado que el deseo de eso está disminuyendo rápidamente. I'll say within another 10 or 15 years, it'll be past almost. The way it's increasing now. Yo digo que en la forma en que está incrementando ahora, dentro de unos 10 o 15 años, casi habrá desaparecido. Grandes observaciones. I had something from Edgar Hoover on that, but I don't know. I thought I had it laying here, but I haven't. What he said about it. Tenía algo de Edgar Hoover, pero no sé. Pensaba que lo tenía aquí mismo, pero no lo tengo. Algo que él había dicho al respecto. And now, we find out these things. Oh, my. Y ahora, hallamos estas cosas. Oh, hermano. Jude, in his little big book, I call it. In the seventh verse, let's just read it. Judas, en su pequeño y gran libro, como digo yo, en el versículo 7, leámoslo. I want to read this. Jude, in the seventh. Deseo leer esto. Judas, en el séptimo. This is the last book before the book of Revelation. Este es el último libro antes del libro de Apocalipsis. I've got it marked down here. Jude, 7, verse 7. Lo tengo anotado aquí. Judas 7, el versículo 7. Man, woman. Bringing marriage vows, breaking them, going after strange flesh, listen. Hombres y mujeres contrayendo votos de matrimonio, rompiéndolos, yendo en pos de vicios contra naturaleza. Escuchen. As Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner give themselves over to fornication, going after strange flesh. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Or fornication, going after strange flesh, are set forth of examples of suffering and vintage and eternal fire. ¿Ven? Oh, fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. That is to be completely consumed and done away with. Eso es ser completamente consumido y terminado. Years, some time ago in Los Angeles, I was waiting, or out at the campground. Hace algún tiempo en Los Ángeles, estaba esperando, o más bien estaba en el campamento. I was riding up the road. Iba manejando por el camino. And a little lady, a pretty little girl. Very pretty. Was going up the road. Y una dama, una muchacha bonita, muy bonita, iba también por el camino. I thought she must be going to a show. Y yo pensé, de seguro ella va a un espectáculo. And she had on a little frontier clothes just about 6 or 8 inches wide across the front of her, a little 3 or 4 inch fringe hanging. Iba vestida con un trajecito como de cuero, una tirita como de 6 a 8 pulgadas de ancho por la parte de enfrente del cuerpo, con una franja de 3 a 4 pulgadas colgando. And up high on her body, a little spot just about enough that you could light up and shut it a bit up your fist, hanging across her this way. Y muy arriba en el cuerpo, una cosita de tal tamaño que uno lo podría hacer una bolita y encerrarla en la mano, colgándole de esta manera. With a cowboy hat on.
and a pair of boots with tassels on. Con un sombrero de vaquero y unas botas con borlas. And a very attractive. Y muy atractiva. So I could see where any young man would slide brakes and everything to stop to her, going twisting up the road. Yo podría ver cómo cualquier joven frenaría y haría de todo para detenerse junto a ella mientras iba meneándose por el camino. And I was fixing to turn to the campground. Y yo estaba a punto de dar vuelta para entrar en el campamento y seguí hacia el campamento. I started turning around to go back. Y comencé a dar la vuelta para devolverme. I thought I'd stop. The young lady, I wish to speak to you in the name of our Lord Jesus Christ. Pensé que me pararía y le diría, jovencita, deseo hablar con usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Don't you be a pretty girl, there's no doubt about that. Aunque usted es una muchacha bonita, de eso no hay duda. Aunque usted tiene una figura que probablemente usted desea oír que chillen los frenos. Do you realize that spirit that's making you do that will drive you to a devil's hell where you'll suffer through the ages that is to come? ¿No se da cuenta usted que el espíritu que le hace hacer eso la mandará al infierno del diablo donde usted sufrirá a través de las edades que están por venir? Do you realize that pretty little foreign body and that well-set cheeks and hair and so forth and red lips? ¿No se da cuenta que ese cuerpo tan hermoso, y esas mejillas tan bien formadas y el cabello, etcétera, y los labios rojos? Maybe in another 6 months the worms will be crawling in and out of that well-formed body out there in the dust. Quizás en unos 6 meses más los gusanos estarán entrando y saliendo de ese cuerpo tan bien formado aquí debajo del polvo. And that soul that stays there a day of being a devil torment. Y el alma que está ahí hoy estará en el tormento del diablo. Then something stopped me, as if God to say, if you do that, they'll lock you down here in jail. Luego algo me detuvo, como que Dios me decía, si tú haces eso, te pondrán preso ahí en la cárcel. There you are. ¿Ven? Ahí lo tienen. Then I seen Billy come out and motion it was time to come here and sing and only believe. Luego vi que Billy salió y me estaba haciendo señas. Era tiempo de entrar. Escuché que cantaban Solo Creer. Oh, my! How can people be bewitched in such stuff as that? Oh, hermano, ¿cómo es que la gente puede estar embrujada en tales cosas? It's because they disregard the word of God. Es porque pasan por alto la palabra de Dios. And another thing is, ministers behind the platform who's associated with these organizations. Y otra cosa, los ministros que están detrás de las plataformas, los cuales están asociados en estas organizaciones, who read that and know it, are forbidden to say anything about it. Los cuales leen eso y lo conocen, se les ha prohibido decir algo al respecto. Because they'll drive their congregation away from them. Porque con eso correrán a sus congregaciones. And the churches are looking for members. Y las iglesias están buscando más miembros. But God's looking for born again. Thank you. God knows the world is the stars. Pero Dios está buscando santos renacidos del Dios vivo que brillarán como las estrellas. God, help us to be honest and tell the truth what Jesus has said. Que Dios nos ayude a ser honestos y siempre decir la verdad, lo que Jesucristo ha dicho. But that's the day we're living in. Pero ese es el día en que estamos viviendo. That's the signs that Jesus said would be. And we sit right before us. Esas son las señales que Jesús dijo que existirían y las vemos ante nosotros. Look, now, in Jude, the 7th chapter again, Sodom and Gomorrah. Ahora fíjense, y nuevamente en Judas 7, Sodoma y Gomorra. Oh, my. What an awful thing. Oh, hermano, qué cosa tan terrible. Unmarried to women, going after strange flesh. No casados con mujeres, yendo en pos de vicios contra naturaleza. A man that's married to his wife, they're no longer two, they're one. Un hombre que es casado con su esposa, ya no son dos, sino uno. And a man that'll run out after another woman, he automatically separates himself from his wife. Y un hombre que sale en pos de otra mujer, él automáticamente se separa de su esposa. And a woman that runs out with another man, she's dead to her husband. Y una mujer que sale con otro hombre, ella queda muerta para su esposo. She's denied her own flesh. She's cut away from him. Ella ha negado su propia carne, ha quedado separada de él. That's right, in the day of judgment we'll have to answer for it. Correcto, en el día del juicio tendrá que dar razón por eso. But today they don't want to hear a message like that. Amen.
The people don't want to hear that. Pero hoy en día no desean escuchar un mensaje como ese. La gente no desea escuchar eso. They want to be tickled in their ears. Desean más bien que les hagan cosquillas en los oídos. Exactly what the Holy Spirit told me the day I laid that cornerstone there. Exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo el día que coloqué esa piedra angular. Dijo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. So when the vision leaves, you read 2 Timothy 4. But don't forget 2 Timothy 4. Dijo, cuando desaparezca la visión, lee 2 de Timoteo 4. Dijo, no te olvides, 2 de Timoteo 4. And when the vision left me stand right on 7th Street, a 19-year-old boy. Y cuando la visión se fue de mí, estando parado ahí en la calle 7, un muchacho de 19 años parado ahí, la voz de Dios habló en la habitación y él dijo, 2 de Timoteo 4. That's exactly what it's turned to be. Eso es exactamente lo que ha resultado ser. ¿Ven? The time will come when they'll not endure sound doctrine. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. People want something. The Pentecostals want something that can pat them on the back. Yeah. And let them live the way they want to. La gente desea algo. Los pentecostales desean algo que les dé palmaditas en la espalda y les permita vivir como ellos quieren. And they can play the piano at 40 beats per second and jump up and down and dance about it. Y pueden tocar el piano a 40 tiempos por segundo y brincar de aquí para allá y danzar. And women do the way they want to and men the same way. Y las mujeres haciendo lo que les guste y los hombres igualmente. The Presbyterian, Methodist, Lutheran, and Baptist was the manliest sincere person in all those organizations. Presbiteriana, Metodista, Luterana y Bautista. Hay muchas personas sinceras en todas esas organizaciones. That's exactly right. Eso es exactamente la verdad. But that system has got them so bound down that they think as long as they belong to that church and their names upon those books that they're heaven bound. Pero ese sistema los tiene atados a tal grado que piensan que mientras pertenecen a esa iglesia y sus nombres están en el registro que van rumbo al cielo. Your name on a book here on earth won't mean that to God. Su nombre en un libro de registro aquí en la tierra no significa eso para Dios. Your name's got to be written in the Lamb's book of life. Hallelujah. Your sins are forgiven. Hallelujah. Su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero por la sangre de Jesucristo para saber que sus pecados son perdonados. Correcto. Pero desean esa clase. Esa es la clase de pastores que desean. They don't want nothing else. No desean ninguna otra clase. Y cuando Dios en estos últimos días les ha mecido todo don divino que viene recomendado en la Biblia, every gift that Jesus Christ promised. Amen. Every gift and every sign and every end time sign. Todo don que prometió Jesucristo, todo don y toda señal del tiempo del fin. Everything that was promised in this Bible, as far as I can see myself, has already been shook before the nation. Todo lo que está prometido en esta Biblia, hasta donde yo puedo ver, ya todo ha sido mecido ante la nación. Y ahora va rumbo al infierno tan rápido como puede. Decirles, de todas maneras, siguen hacia adelante. Permítanme tomar unas escrituras más antes de terminar. All right. Oh, set forth for eternal destruction is what the other Bible says. Muy bien. Oh, listos para la destrucción eterna. Así es, según dice la Biblia. This nation lies in this same rot. Esta nación está en la misma inmundicia. This same social rottenness this nation lies in it tonight. Esta nación está en la misma corrupción social en esta misma noche. You know that? It's no joke. It's no hearsay. It's the truth. ¿Ustedes bien saben eso? No es ningún chiste, no es algún rumor, es la verdad. Genesis 6:12. All flesh was corrupt. Man walked in his own way, his own thinking, ignoring the laws of God.
Génesis 6:12. Toda carne está corrompida. El hombre caminaba por su camino, en su propio pensar, ignorando las leyes de Dios. That's what man does today. Y así mismo hace el hombre hoy día. Man don't want to hear the word of God. El hombre no desea escuchar la palabra de Dios. People don't want to hear it. La gente no desea escucharla. They want to walk in their own way. Ellos más bien desean caminar en su propio camino. Jezebel refused to hear the word of the Lord. Jezabel rehusó escuchar la palabra del Señor. She wouldn't want to call that old fuzzy looking preacher Elijah her pastor, but he was her pastor anyhow. Right. Ella no desearía llamar a ese predicador peludo Elías su pastor, pero de todas maneras él era su pastor, correcto. God sent him and he brought out his message. Dios lo envió y él gritó su mensaje. Aunque sin educación, ellos no sabían de dónde venía ni a dónde iba. He came on the scene with the word of the Lord. Él apareció en la escena con la palabra del Señor. Él envió su mensaje que predicó y condenó todo lo que se llamaba pecado. Que esa moderna Jezabel había torcido y embrujado a todo el pueblo bajo la brujería de su poder a tal grado que toda la nación estaba corrompida. Y Elías estaba parado solo allá sobre la montaña. Dios dijo, Elías, no pienses eso. Yo tengo 7,000 allá abajo que aún son sinceros de corazón. Ese era su segundo jalón, y en el tercero fue por ellos. But remember, God was merciful. Pero recuerden, Dios tuvo misericordia. And Elijah's message condemned that unbelieving generation. Amen. Y el mensaje de Elías condenó a aquella generación incrédula. Noah's message condemned that generation and brought judgment upon those who refused to hear and deliverance to those who believed it. El mensaje de Noé condenó a aquella generación y trajo juicio sobre aquellos que rehusaron escucharlo, mas trajo liberación a aquellos que lo creyeron. Y como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Génesis 6, ignorando las leyes de Dios. Dicen, ¿leyes de Dios? God's word says, today, in the Bible. La palabra de Dios dice hoy, en la Biblia. Now listen, I'm not saying this to any individual person. Ahora, escuchen. Yo no estoy diciendo esto a ningún individuo en particular. I'm only responsible as your brother. Solo soy responsable como su hermano. I'm responsible for telling you the whole truth. Tengo la responsabilidad de decirles toda la verdad. As the great St. Paul said before he's leaving, I have not shunned to declare you the whole counsel of God. Así como dijo el gran San Pablo antes de partir, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Now the Bible says today that women should not cut their hair. Ahora, la Biblia dice hoy que las mujeres no deben cortarse el cabello. No importa cuántos predicadores dicen que eso está bien hacerlo, está errado. No importa cuántas iglesias lo permiten, la Biblia todavía dice que no es correcto hacerlo, es vergonzoso que lo haga. Going on. Pero de todas maneras lo continúan haciendo. Continúan. What are they doing? ¿Qué están haciendo? In their own mind, making their own selves pretty. They think they're pretty. En sus propias mentes se están embelleciendo. Piensan que son hermosas. God's word warns she shall not do these things. La palabra de Dios advierte que ella no debe hacer estas cosas. She shall not put on a garment of slack or anything that pertains to a man, but she goes right on just the same. No vestirá la mujer traje o pantalón o cualquier cosa que le pertenece al hombre, pero ella continúa como que nada. Try to stop her. Trate de pararla. Then what are you hollering about then, Brother Bam? What's she going on? Entonces, hermano Branham, ¿de qué está usted gritando? ¿Por qué sigue con estas cosas? Well, people like you better be. I don't care. I do care what people think. Now, don't get me wrong. Pues la gente lo apreciaría más si usted... Eso no me importa.
Sí me importa lo que la gente piensa. No me malentiendan. But I'm interested in what God thinks. And this is his word. Pero estoy interesado en lo que Dios piensa, y esta es su palabra. Well, you tell her to do that, she'll go right ahead and do it anyhow. See? Why? Sí, si usted le dice a ella que es incorrecto hacer aquello, ella de todas maneras va y lo hace. ¿Ven? ¿Por qué? Women are all Christians do these things, and the church don't seem to care anything about it. Las mujeres en todo el cristianismo hacen estas cosas, y aparentemente la iglesia no tiene ningún interés. ¿Por qué es así? The sons of God have fell for the lust of female flesh and blood. Los hijos de Dios se han sometido a la codicia de la carne y sangre femenina. And denied the very God and blood that brought them to separate them from those filthy people. Han negado al mismo Dios y a la sangre que los compró para separarlos de esas cosas inmundas. That's the truth. Oh, help me, God, it's the truth. Amén. Esa es la verdad. Dios es mi testigo. Esa es la verdad. Trate de pararla. You think Noah's preaching had any hindrance? No, sir. ¿Creen ustedes que la predicación de Noé produjo algún efecto? No, señor. But what is it? It's a voice. The voice. ¿Pero qué es? Es una voz. La voz. And when we're all called to the judgment, y cuando todos somos llamados al juicio, the very message that I'm preaching tonight will meet me right there, word by word. Me enfrentaré con este mismo mensaje que estoy predicando en esta noche, palabra por palabra. And then what are you going to do? ¿Y entonces qué puede hacer uno? The flashing red light. Es una destellante luz roja. It was the time, bullheaded amongst the women. Hubo un tiempo de actitud obstinada entre las mujeres. Traeremos esto por estar hablando de las mujeres. And you wonder why I'm always hollering about this. Y ustedes se preguntan por qué siempre estoy hablando de esto. Ahora voy a colocar, sacar varias escrituras antes de terminar para mostrarles el porqué. And that's the reason I've got to stay true to this word, and every servant of God ought to stay true to the word. Y por esa razón tengo que mantenerme fiel a esta palabra, y todo siervo de Dios debe mantenerse fiel a la palabra. You must stay, because there's got to be a voice somewhere crying out against it. Uno tiene que mantenerse así porque tiene que haber una voz en algún lugar clamando en contra de eso. I don't care what the rest of them does, you're not responsible for them. A mí no me importa lo que hagan los demás. Uno no es responsable por ellos. You answer as an individual. Uno tiene que responder como individuo. You don't answer as a Methodist, you don't answer as a Baptist or a Pentecostal. Usted no va a responder como metodista, usted no va a responder como bautista o como pentecostal. You answer as an individual to God, or your own life. Usted va a responder a Dios por su vida como individuo. And we see these signs. And yet they go on doing. Y vemos estas señales. Sin embargo, siguen haciendo lo mismo. Tell what's wrong, see what you said. Dígale usted que está errada y vea qué le dice. Bullheaded. Testaruda. That's exactly what Eve did. Eso es exactamente lo que hizo Eva. Eve knew better than to do that. Eva sabía que no debía hacer aquello. Did she? ¿No es así? She had the word of God. Tenía la palabra de Dios. So the day you eat thereof, that day you die. Le dijo, porque el día de que él comiereis, ciertamente morirás. Bien, ¿por qué lo hizo? Deseaba su propia voluntad. ¿Y por qué las mujeres se cortan el cabello? ¿Por qué las mujeres se visten con esta ropa? Cuando la Biblia dice aquí que eso es exactamente lo que deben estar haciendo. Y en lo que están haciendo, todas están condenadas. Exactly. Exactamente. But why does she do it? ¿Pero por qué lo hace? Got her own self. Yes, sir. She's going to have her own way. Está viendo por sí misma. Sí, señor. Ella va a ejecutar su propia voluntad. The church says nothing about it. Y la iglesia no dice nada al respecto. And the church is supposed to be the bride of Jesus Christ. Oh, yeah. Y la iglesia supuestamente es la novia de Jesucristo y no dice nada al respecto. Al decirle algo al respecto a una de ellas, ¿saben lo que dicen? En ciertas palabras le dicen, ninguna Biblia anticuada me va a prohibir gozarme.
Así, exactamente. You tell them it's written in the Bible. Usted les dice que está escrito en la Biblia. Oh, they might not say those words, but that's what they express. Oh, ellas quizás no digan esas mismas palabras, pero eso es lo que expresan. Did you ever hear the old saying, actions speak louder than words? ¿No han oído ustedes el antiguo dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras? Oh, then does it. Bien, entonces, ¿será así? Action speaks louder than words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. No matter what you're saying, your life speaks so loud that they can't hear your testimony. No importa lo que usted esté diciendo, su vida habla tan fuerte que no pueden escuchar su testimonio. As I said this morning, just jump as high as you live. Como dije hoy en la mañana, solo salte tan alto como esté viviendo. ¿Ven? Your actions speak louder than your words. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. And you just might as well come out and say it because your own words speak. Y vale más que lo diga abiertamente, porque sus mismas palabras lo dicen. Your words, no matter what it is, your actions speak what you are. Sus palabras, no importa lo que sean, sus acciones muestran lo que usted es. If you speak anything different from what you really are, it becomes hypocrisy. Si usted dice algo distinto a lo que en realidad es, eso viene siendo hipocresía. Jesus said, you hypocrites, how can you say good things when all the heart speaks out of the heart speaks of the mouth? Jesús dijo, oh hipócritas, ¿cómo pueden hablar cosas buenas cuando del corazón habla la boca? See, they were saying something they didn't mean. ¿Ven? Estaban hablando cosas, pero no sinceramente. And women, so, it's to say, oh, my, have my own fun. Y las mujeres así son, por decirlo, oh hermano, me voy a gozar. What happens? Out of marriage, here's another place in the Bible. ¿Qué sucede? Sacan del matrimonio. Aquí está otra parte en la Biblia. Out of marriage goes about obey. Sacan del matrimonio el voto que dice obedecer. Obey. Obedecer. But keep at home. Chaste of good works. Cuidadosas de sus casas. Castas de buenas obras. She laughs in your face and goes to power plant. Somebody's office. Se ríe en su cara y se va a la fábrica de municiones, a la oficina de alguien. My husband, oh, I doubt that. Mi esposo, sí, oh, yo dudo eso. If these forces today, such a disgrace, put women on the police force. Uno ve las fuerzas de hoy, una desgracia, empleando mujeres en la fuerza de policía. That isn't a mark of debauchery among any city. Si esa no es una marca de libertinaje en cualquier ciudad. As many men is out of work and they have to put them women out there. Con tantos hombres desempleados y tienen que poner ahí a esas mujeres. When the Bible says she should stay home and be a chaste, keep her home. Cuando la Biblia dice que debe quedarse en casa, casta, cuidadosa de su casa. But she keeps all the boss's books and yours too. Pero ella es quien conoce todos los negocios del patrón y los suyos también. Sí, correcto. Ahora, yo no estoy hablando de las mujeres fieles. Yo no estoy hablando mal de ustedes, que son mujeres verdaderamente piadosas. Dios les bendiga. Eso es en las cintas o donde sea. Pero estoy hablando de donde se haya una así, se hayan 1,500 de la otra clase. They won't listen to a word. Que no escucharán ni una palabra. Keep your Bible. Preach it to yourself. We don't want to hear it. Quédese con su Biblia. Predíquesela a usted mismo. Nosotras no la queremos oír. Obey. Come. Obedecer. Oh. She might say this. You tell your Bible story to somebody else. Puede ser que ella diga esto. Cuéntele sus historias bíblicas a alguien más. Keep your God to somebody else and leave me alone. Guarde su Dios para alguien más y déjeme en paz. Why are you hollering at me about? ¿Por qué me está gritando a mí? I would ask you to say these things, I know, but God did. That's all. Yo nunca le pedí que me dijera estas cosas. Yo sé, pero Dios sí. ¿Ven? Así que eso es todo. So they still corrupt the way. Entonces aún corrompen el camino. Just as they did the praise of the Lord, just as they did in that day. So do they today. Así como hicieron en los días del Señor, así como hicieron en aquel día, así hacen hoy. Lo mismo. It's the same, it hasn't changed, it doesn't change, it won't change. No ha cambiado, no cambia, no cambiará. Juvenile delinquency finally gets your children. La delincuencia juvenil por fin se apodera de sus hijos. The jail gets part of the women and the man and hell takes the whole thing. Una parte de las mujeres y una parte de los hombres terminan en la cárcel, pero el infierno se los lleva a todos.
Correcto. Finally swallows them all up. Por fin se los traga a todos. And the preaching seems to go over the top of their back. Y parece que la predicación les pasa por alto. They never listen to it. They're going to have their own. Nunca la escuchan. Van a tener su propia cosa. You can tell the Bible says this is a keeper. We're going to have our fun. Usted les puede decir que la Biblia dice esto. Le dicen, quédese con su Biblia. Nos vamos a gozar. I can hear some of your sisters saying now, maybe not right present, but here he's saying. Puedo oír algunas de ustedes, hermanas, diciendo ahora, quizás no en este momento, pero les puedo oír decir. Who, me, obey my husband? I make him obey me. ¿Quién? ¿Yo? ¿Obedecer a mi esposo? ¡Ja! Yo hago que él me obedezca a mí. But that's where you're wrong. Pero ahí es donde usted está errada. Stay at home, Chase. ¿Quedarme en casa? ¿Casta? I don't care what the Bible says about it. You leave me alone. A mí no me importa lo que diga la Biblia al respecto. Déjenme en paz. Listen, sister. That wasn't back in the dark ages. That's the voice of today. Escúcheme, hermana. Eso no fue allá en las edades del oscurantismo. Esa es la voz de hoy día. Eso no ocurrió solamente allá en el tiempo antediluviano. Ocurre hoy también. Es la misma cosa. Again they say, I'm a modern woman. I live in America. Nuevamente dicen, yo soy una mujer moderna. Yo vivo en América. Well, that's no more than you live in a hog pen. Bueno, eso no es más que decir que vive en un corral de cerdos. It wouldn't make a bit of difference to God where you live. A Dios no le importa dónde usted vive. You are what you are in your heart. Right. Usted es lo que es en su corazón. Correcto. Don't think, sister, that you're so modern. That you're one of these modern women, as you want to say. Y no piense, hermana, que usted es tan moderna, que usted es una de estas mujeres modernas, como quieren decir hoy. You're from way back according to this Bible in dark ages. In the Andalusian time, in the time of Noah, that's when they did the same thing. Según esta Biblia, usted es de muy atrás, de las edades del oscurantismo, del tiempo antediluviano. En el tiempo de Noé, entonces fue cuando hicieron la misma cosa. So you're not so very modern after all, are you? Entonces usted no es tan moderna, ¿verdad? ¿Ven? That's the way they acted in the Andalusian world. Así es como se portaron en el mundo antidiluviano, ¿ven? That's the way they're acting today, so it must be dark age again. Back in the great dark beyond. Y así es como se están portando hoy. Entonces debe ser nuevamente la edad oscura, allá en ese tiempo oscuro. And you men that will let your wives do it. You're no longer sons of God. Y ustedes hombres que les permiten a sus esposas hacer tales cosas, ustedes ya no son hijos de Dios. No. You kind of fell into Sodom. That's right. Let the women boss you around. Oh, my. No, ustedes han caído en Sodoma, correcto, permitiendo que las mujeres les manden. Oh, hermano. I don't know where to say this, and I better bypass this part. No sé si debo decir esto o no. Mejor fuera que deje esta parte. But all right. This is terrible. Pero, muy bien. Esto es terrible. But all to this age that we're living in. You see the red light on? Flashing? Pero todo para esta edad en que estamos. ¿Pueden ver la luz roja destellando? Cuando la trompeta suene en aquel día final. Morning, you'll break eternal bright and fair. Y que el alba eterna rompa en claridad. Then his chosen ones shall gather from the dust of the earth to their home beyond the sky. Cuando los llamados entren del polvo de la tierra a su celestial hogar. Oh, what a day that will be. All right. Oh, qué día será. Muy bien. Oh, yes. Go back in Sodom. Oh, sí. ¿Volver hasta Sodoma? Don't worry. There's an A-bomb waiting to clean it all up. That's right. No se preocupen. Hay una bomba atómica esperando para purificarlo todo. Correcto. Clean up the whole world. It'll do it. Purificar todo el mundo lo hará. And then it'll all be renewed again like we've seen under the sixth seal. Y luego todo será renovado como vimos bajo el sexto sello. For a redeemed bunch of people who's accepted the Lord Jesus, who's become Christian. Para una gente redimida que ha aceptado al Señor Jesús, que ha llegado a ser cristiana. Who sold out their cares and their fashions of this world and have come to Jesus Christ. Que han vendido todos sus cuidados y sus modas de este mundo, y han llegado a Jesucristo. And looking to him, and him alone in his humble, simple program. Y están mirando hacia él, y solamente hacia él,
en su programa humilde y sencillo. To come and believe on him and receive eternal life. Para llegar y creer en él y recibir vida eterna. If you say you've got eternal life and disagree with this Bible, your eternal life is not the eternal life that God gives. Y si usted dice que tiene vida eterna y está en desacuerdo con esta Biblia, su vida eterna no es la vida eterna que Dios da. You're deceived by death and not of life. That's right. Usted está engañado por la muerte, no por la vida. Correcto. Now, oh, fear God and keep his word, for this is the full commandment. Ahora, oh, temed a Dios y guardad su palabra, porque este es el mandamiento completo. The red lights are flashing. And the time is at hand. Las luces rojas están destellando y la hora está a la mano. As it was in the days of Noah. See, they took the legitimate thing and perverted it. Así como fue en los días de Noé, ¿ven? Tomaron la cosa legítima y la pervirtieron. They took eating and they took drinking and they put building and they put all these other things and perverted it. En cuanto al alimento, en cuanto a la bebida, en cuanto a la construcción, en cuanto a todas estas otras cosas, ellos las pervirtieron. Now Jesus expects us to build a home. See? But just look what has taken place in that. Ahora, Jesús espera que nosotros construyamos una casa, ¿ven? Pero solo fíjense en lo que ha acontecido aún en eso. Eating, he expects us to eat. That's right. Look what's taken place in that. El comer, él espera a que comamos, correcto. Fíjense lo que ha acontecido en cuanto a eso. Drinking, we expect to drink, or water, and whatever we have to do. El beber, debemos beber nuestra agua y lo que tengamos que hacer. But instead of that, they tuck it into drinks and liquor and everything. The cocktails, bringing their women in. See? Pero en lugar de eso, ellos lo han llevado a bebidas y licores y todo, cócteles, trayendo sus mujeres. ¿Ven? And what about the increase of population? As it was the days of Noah. ¿Y qué del aumento en la población, como fue en los días de Noé? What about the beauty of women increasing constantly more and more? ¿Qué de la hermosura de las mujeres que va constantemente en aumento, más y más? Red light. ¿Ven? Luz roja. What about the time that women would come when they would be the way they were? ¿Qué del tiempo cuando aparecerían las mujeres, cuando serían de la manera que ellos fueron? Heady, high-minded, and they couldn't tell them nothing. Impetuosas, infatuadas, y todo. Que no se les puede decir nada. Se les predica la palabra y continúan haciendo lo mismo de todas maneras. ¿Ven? ¿Qué va a suceder? Exactamente como sucedió en los días de Noé. Un día la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la Escritura dice, el santuario llegó a ser humoso. Eso quiere decir que el intercesor se ha ido de ahí. Y mientras el Cordero esté allá, como dije hoy en la mañana o en algún lugar donde estaba predicando, que mientras esté ahí el Cordero para interceder, todavía hay misericordia. Pero ¿qué seguridad tenemos cuando vemos que el tren ya está en posición? Cuando vemos la venida del Señor, el destello de la luz. ¿Cómo pudiera yo hablar de distintas cosas que sabemos que Él prometió hacer aquí en los últimos días? Y las vemos claramente. And then we see this subject tonight of another red light flashing, carrying on among our women and things the way they're doing. Y luego vemos el tema de esta noche de otra luz roja que está destellando, de cómo es que se portan nuestras mujeres y las cosas que están haciendo. We see it pointing every milepost, everything, every needle, every compass is set straight on to His coming. Vemos que está señalando cada poste de acotamiento. Todo, toda aguja, todo compás está señalando directamente a su venida. Estamos en el fin. Hasta donde yo sé, no hay nada más por suceder, sino la venida del Señor. Y luego, mi estimado amigo que está fuera de Cristo, ¿qué piensa usted de todo esto? ¿Está simplemente confiando? Sinceramente, amigo, quiero hacerle una pregunta sencilla. ¿Estás simplemente confiando en
some little sensation you had? ¿Está usted confiando en alguna sensación que tuvo o algo? Quizás algo que tuvo. Maybe you got happy one time and danced all over the place. Quizás usted se alegró mucho en alguna ocasión y danzó por todo el lugar. As many holiness people and Pentecostals and Nazarenes and Pilgrim Holiness. Como fue el caso de mucha gente de santidad y los pentecostales y los nazarenos y los peregrinos de santidad. They believe if they get happy enough to dance. That's it. Ellos piensan que si se alegran lo suficiente como para danzar, que con eso tienen. And then cut your hair, wear short, y luego cortarse el cabello, vestirse con pantalones cortos. Would the Holy Spirit make you do that when he condemns it in the Bible? ¿El Espíritu Santo le haría hacer esas cosas cuando él lo condena en la Biblia? What about you? He says, well, I belong to the church. ¿Qué de usted que dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia? I'm a Pentecostal, I'm a Methodist, or whatever I am. Yo soy pentecostal, yo soy metodista, o lo que sea que soy. I'm a member, my mother's a charter member of the church. I've been a charter member. Yo soy miembro. Mi madre es miembro fundador de la iglesia. Yo he sido miembro fundador. And the very spirit that's on you is making you do the things that this Bible condemns for you to do. Y el espíritu que está sobre usted le está impulsando a hacer las cosas que esta Biblia condena que usted haga. ¿Ven? You say, I spoke with tongues, Brother Branham. Usted dice, hermano Branham, yo he hablado en lenguas. Now, don't you get a hold of that. No vaya usted a decir nada en contra de eso. I spoke with tongues, and that's the evidence of the Holy Ghost. Yo hablé en lenguas, y esa es la evidencia del Espíritu Santo. If your life, if you can still cut your hair, if you can still do these things the Bible says not to. Si su vida, si usted aún puede cortarse el cabello, si usted aún puede hacer estas cosas que la Biblia dice que no haga, usted podría hablar en lenguas día y noche, y eso no tendría nada que ver con Dios. The tree is known by its fruit. El árbol es conocido por su fruto. I'm getting old. I know that. Estoy envejeciendo, yo lo sé. Each day I get a new ache and pain. Every one of us do. You might as well tell the truth. Cada día tengo un nuevo dolor y sufrimiento. Así es con todos nosotros. Dale más decir la verdad. I thought, God, don't let me. Pensé, Dios, no permitas que yo. One of the most miserable things is to see a man or a woman who's never accepted Christ. Una de las cosas más miserables es ver a un hombre o a una mujer que nunca ha aceptado a Cristo. And this lived an old mossback church member. Meaner than Satan himself. Y ha vivido una vida como un anticuado miembro de iglesia, más vil que el mismo Satanás. And see him out there with crabbed old something, oh, I don't believe in it. Y verlo por ahí muy malhumorado, pues yo te digo, yo no creo en él. God never, that's a harvest crown that Satan can crown a life with. Dios nunca, esa es la corona más horrible que con que Satanás puede coronar una vida. A grouchy old woman, about 60 or 70 years old. Una mujer gruñona como de 60 o 70 años. With fat hanging down under her arms and wrinkles all over her face. Con grasa que le cuelga de los brazos y con la cara llena de arrugas. And her hair bobbed up in four or five different colors and strutting herself down in a pair of little shorts. Y su cabello corto de cuatro o cinco colores. Y caminando por ahí con pantalones cortos. If that is a crowning of Satan I've ever seen, or some old crabbed man. Si esa no es la coronación de Satanás, entonces no la he visto. O algún hombre muy malhumorado. Oh, God, I know, give me grace to never complain. Oh, Dios, yo sé, concédeme gracia para nunca quejarme. And I want my life, Lord. I want my people's life. Yo deseo mi vida. Deseo la vida de mi gente. God grant that our life can be crowned. Dios concede que nuestra vida pueda ser coronada. No matter if we suffer, whatever takes place, how many turns against me. No importa si tengamos que sufrir, lo que acontezca, ni cuántos se vuelvan en contra mía. I know this one thing in my life as I get older. Yo sé esta cosa en mi vida, mientras voy envejeciendo. My friends, the stream behind me will soon be running out, narrow and narrow. As I go down the road. Mis amigos, la corriente detrás de mí pronto se desvanecerá, más y más angosto mientras voy avanzando por el camino. Not only one thing, it'll come to pass after a while that there'll be nobody come to me and say, ask me advice. Yo sé una cosa, llegará a suceder más adelante que nadie me estará buscando para decir,
para pedir consejo. The ones who know me in my younger days will be gone on if I shall live. Los que me conocían en mi juventud ya habrán cruzado si yo viviera. My friends will get fewer and fewer as I get older now. Mis amigos irán menguando y menguando mientras voy envejeciendo. I know that someday I've got to die. Y yo sé que un día yo tengo que morir. I hope that God never lets Satan crown me as an old crabbed, indifferent man. Espero que Dios nunca vaya a permitir que Satanás me corone como un anciano malhumorado e indiferente. Am I wife an old nagging woman? Are your wife or you that way? O mi esposa una vieja regañona, o su esposa, ni tampoco usted. I pray, brother, that our lives will be crowned with the fruits of the Spirit. Yo ruego, hermano, que nuestras vidas sean coronadas con los frutos del Espíritu. Love, joy, long suffering, gentleness, patience, truth, faith, and the Holy Spirit. Amor, gozo, longanimidad, mansedumbre, paciencia, verdad, fe en el Espíritu Santo. My life thins out. Mi vida va menguando. About 35 years ago, I stood in the pulpit here as a little boy. Hace como 35 años me paré aquí en este púlpito como un joven. Tonight I'm an old, gray in hair and bald-headed, stupid shoulders. I'm broke down. En esta noche estoy viejo, canoso, calvo, encorvado de espaldas. Estoy abatido. My life is running out. The threads are getting brittle that I'm walking on. Mi vida se está acabando. Los hilos por donde camino se están volviendo frágiles. As I move on down the stream, my friends get fewer. Mientras voy avanzando por la corriente, mis amigos son menos. After a while, I'll come to a place maybe that I won't enjoy the songs like I used to. Y después de un tiempo, llegará a tal grado que quizás no me goce con los himnos como antes. Maybe my grandchildren. The children have to say, don't make grandpa nervous. Y quizás mis nietos, los hijos tendrán que decir, no pongan nervioso al abuelo. It may come to that if I live. Puede ser que llegue a eso si vivo. Then I'll come on down till I can't get up out of my chair. Luego llegaré al punto en que no podré levantarme de la silla. Then one morning the fog will come into the room. I'll motion across the border to death to come get me. Luego un día la neblina entrará a la habitación. Haré una seña hacia aquel lado, a la muerte, que venga por mí. He can only take me by the hand and lead me across to my master. Él solo me puede tomar de la mano y dirigirme hacia aquel lado, a mi maestro. He is not my slave driver. Él no es mi amo. I am not his slave. He is my slave. Yo no soy su esclavo, él es mi esclavo. Christ conquered death for me. Cristo conquistó la muerte por mí. And only one thing he can do is pull me in the presence of my maker. When this earthly tabernacle be dissolved. Y hay una sola cosa que él puede hacer. Eso es conducirme a la presencia de mi Hacedor cuando se deshiciere este tabernáculo. The moment when a mother sticks to have a baby, you notice I don't care how cruel she's been and how mean. En el momento cuando una madre está a punto de dar a luz, se puede notar, no importa cuán cruel haya sido ella o cuán vil. You know, while before that baby's born, the mother gets gentle. Ustedes saben, un poco antes de que nazca ese niño, la madre se pone apacible. Why is it when them little muscles in that womb is twitching and jumping like that, there's a heavenly body waiting for it? ¿Por qué es eso? Cuando los pequeños músculos en el vientre están brincando y estirando de esa manera, es que hay un cuerpo celestial esperándolo. And when it comes from the mother, the doctor or the midwife, whoever it is, has to pick it up and shock it, spank it. Shake it or something. Y cuando procede de la madre, el doctor o la partera, quien sea, tiene que tomarlo y darle un susto, darle un golpecito, sacudirlo o algo. And then it catches the breath of life and the little angelic spirit comes into it, the breath of life, and it becomes a living soul. Y luego toma el aliento de vida y entra en él el espíritu angelical, el aliento de vida, y llega a ser un ser viviente. And when we have Christ in our heart, and Christ becomes real in our heart, it's a little baby. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Cristo llega a ser real en nuestro corazón, es un pequeño bebé. If this earthly tabernacle be dissolved, si se deshiciere este tabernáculo terrestre, Jesus said in John 14, in closing, I'll say this. Jesús dijo en Juan 14, ya terminando diré esto. He said, don't let your hearts be troubled. If you believe in God, believe in me. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Si habéis creído en Dios, creed también en mí. For in my Father's kingdom is many tabernacles.
Porque en el reino de mi Padre existen muchos tabernáculos. I'll go and prepare a place for you. Voy a preparar lugar para vosotros. This earthly tabernacle be dissolved, we have one. Cuando se deshiciere este tabernáculo terrestre, ya tenemos otro. I'll go and prepare a place for you that where I am there may ye be also. Voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, ahí vosotros también estéis. Wants to be with him. Deseando estar con él. Then I know it's this little child Christ for the new birth has been formed. Luego yo sé, así como este niño llora, por cuanto el nuevo nacimiento ha sido formado. When all other life breaks away, all mortal life and everything's gone. Cuando toda otra vida desaparece, toda la vida mortal y todo haya desaparecido. Then it'll take something to shock me. And it takes death. Entonces se necesitará algo para sacudirme a mí. Se necesita la muerte. Death gives you the shock. When it strikes you, but it only burns you again in the new kingdom. La muerte le da a uno la sacudida cuando le pega, pero solo sirve para hacerlo nacer en otro reino. Over on the other side, where there's no sickness, sorrow, no old age or nothing. De aquel otro lado donde no hay enfermedad, dolores, vejez ni nada. God help us. Dios nos ayude. How, friend, can you ever turn down something like that? Seeing that there's no hope in the world outside of Jesus Christ. Amigo, ¿cómo puede usted rechazar algo así, siendo que no hay ninguna esperanza en todo el mundo fuera de Jesucristo? The red lights are flashing. Las luces rojas están destellando. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Women cutting their hair, wearing shorts, red lights on, see? Mujeres cortándose el cabello, usando pantalones cortos, la luz roja está encendida, ¿ven? Gentile days numbered with hollows encumbered, return, O dispersed to your home. Los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Be filled with the Spirit. Have your lamp trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. Clama por su Espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. I love him. I want you to love him. Yo le amo. Deseo que ustedes le amen. If we bow our heads just a moment in a word of prayer. Y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar, para terminar, the red lights are flashing. The signal is on. Las luces rojas están destellando. La señal ha bajado. The coming of the Lord is at hand. La venida del Señor está a la mano. He speaks to the nations. He speaks to the people. Él le habla a la nación. Él le habla al pueblo. He speaks to the signs and wonders. Él habla a través de señales y maravillas. As we took Sodom. It showed how that angel come to Abraham. Como observamos a Sodoma y mostramos cómo aquel ángel vino a Abraham. The signs that he performed just ere the falling of the fire. We see that. Las señales que logró antes de que el fuego cayera. Nosotros vemos eso. He said in the days of Lot they built, they sold. Look at it, they. Él dijo, en los días de Lot construyeron, vendieron. Fíjense en el día de hoy. And as the days of Noah, women becoming pretty, the sons of God falling. Y como fue en los días de Noé, las mujeres llegando a ser hermosas, los hijos de Dios siendo engañados. Human flesh being worshipped in the form of female. Carne humana siendo adorada en la forma femenina. And all these things that's taking place that we've talked of tonight. Y todas estas cosas que están sucediendo, de las cuales hemos hablado en esta noche. The lights are flashing, the coming of the Lord is at hand. Las luces destellando, la venida del Señor está a la mano. Are you still just a church member? ¿Es todavía usted solo un miembro de iglesia? Are you sure, my friend? Amigo. ¿Está usted seguro? How do you know you live through the night? ¿Cómo sabe usted que vivirá hasta el día de mañana? Look at Brother Way standing here this morning in a moment just turning around to shake hands with somebody dropped dead right in his tracks. Fíjense en el hermano Way, parado aquí en esta mañana, en un momento, dándose la vuelta para saludar a alguien, cayó muerto ahí mismo. God might not be so kind to you. As to give you another opportunity. Puede ser que Dios no sea tan bondadoso con usted como para darle otra oportunidad. You don't know what minute that heart makes its last beat. Usted no sabe en qué momento ese corazón latirá por última vez. Think of it. Piénsenlo. The coming of Christ is flashing its signs. Look at them. La venida de Cristo está destellando sus señales. Mírenlos. See if what I told you tonight, it may not be very popular, but it's the truth. Vean si lo que les dije en esta noche
Quizás no sea muy popular, pero es la verdad. It's what God said, and here we are. Es lo que Dios ha dicho, y aquí estamos. Women don't want to stay home. Las mujeres no se quieren quedar en casa. They don't want to take care of their families. No quieren cuidar de sus familias. They just hire a babysitter and go out to a party somewhere. Simplemente ocupan una niñera y salen a festejar. Juvenile delinquents. All things is taking place. Delincuentes juveniles. Todas las cosas que están sucediendo. Bobbing their hair, wearing shorts, makeup. Cortándose el cabello, usando pantalones cortos, maquillaje. The increase is getting prettier and prettier. El avance en la hermosura va aumentando más y más. Man, sons of God are falling. El hombre, los hijos de Dios están cayendo. It's a trap for Satan. To use the sons of God to fall into that. Es una trampa para que Satanás la use y los hijos de Dios caigan en ella. Just as Jesus said, it has to happen. He said it would be there. Here it is. Así como dijo Jesús, tiene que suceder. Él dijo que estaría y aquí está. He said, when these things come to pass, this generation will not pass away. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, esa generación no pasará. And that's 40 years. Until all these things be fulfilled. Y eso es 40 años, hasta que todas estas cosas acontezcan. Think of it. Piénsenlo. Are you still just a church member? ¿Es usted todavía solamente un miembro de iglesia? Have you done wrong? ¿Ha hecho mal usted? Look, search your life over tonight. Man, women. Revise bien su vida esta noche. Hombres, mujeres. Look at yourself. Look at your own thoughts. Mírese. Fíjese en sus propias fallas. What in your present state now? ¿Cómo sería si usted estuviera en su condición actual? If Christ is on earth preaching this, y Cristo estuviera sobre la tierra predicando esto. You say, if he would have, by the heard him preach that, I would have repented. Usted dice, si yo lo hubiera escuchado predicar eso, yo me hubiera arrepentido. If you would, this is his own word tonight. You'll do it now. Si usted lo hubiera hecho, esta es su propia palabra en esta noche. Usted lo hará ahora mismo. If you're without God and you know, si usted se encuentra sin Dios y usted sabe. Oh, you say, I belong to church. I've spoken tongues. We're laying that aside. Oh, dice usted, yo pertenezco a la iglesia. Yo he hablado en lenguas. No. Estamos dejando todo eso a un lado. Look at yourself. Check your life now with God's word. Mírese a sí mismo. Compare ahora su vida con la palabra de Dios. ¿Es usted esa persona que se va por su camino y dice, a mí no importa lo que diga la Biblia? Branham, I think you're wrong. Hermano Branham, yo pienso que usted está errado. No soy yo el que está errado. Si hubiera algo errado al respecto, es la palabra. And you don't know God yet, and you're not sure that if Jesus should come at this hour, that you'd be ready to go. Y usted aún no conoce a Dios y no está seguro que estaría listo para irse si Jesús viniera en esta hora. Why would you trifle when seeing death is so close? When see the end is so close. ¿Por qué jugaría usted viendo que la muerte está tan cerca cuando ve que el fin está tan cerca? If there's any here with your heads bowed now, we want to be remembered in prayer as we close. Ahora, con sus rostros inclinados, si hubieran algunos aquí que desearan ser recordados en oración mientras terminamos, ¿podrán levantar la mano y decir, hermano, ore por mí? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano, hermana, por todo el edificio. Let's just take a little inventory now. Eso es. Ahora, tomemos inventario. You sisters now. With all good faith and hope. Just think of this. Ahora, ustedes, hermanas, con toda buena fe y esperanza, piensen en esto. Have I really obeyed God? ¿En verdad he obedecido a Dios? Really, where is my desire? En realidad, ¿en dónde está mi deseo? Brother Branham, I still do these things. Hermano Branham, yo todavía hago estas cosas. I feel good. I feel happy. Me siento bien. Me siento feliz. You know, heathens feel just as happy. ¿Saben ustedes que los paganos se sienten igual de felices? ¿Saben ustedes que un borracho bajo la influencia del licor está igual de feliz que ustedes? La influencia del licor. Y si usted es feliz bajo cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios, eso es del diablo. If you say, I'm satisfied in my church, si usted dice, yo estoy satisfecho en mi iglesia, y usted escucha que se predica la palabra de Dios y no se pone en línea,
Usted está inspirado por alguna cosa errada. No matter what your inspiration is, no importa cuál sea su inspiración. I've seen him scream and jump and holler and everything and drink blood out of a human skull and call on the devil. Right. Yo los he visto gritar y brincar y dar voces y de todo y beber sangre de un cráneo humano y llamar al diablo. Correcto. Just as happy as you ever could be. Y tan felices como usted pudiera estarlo alguna vez. Heathenism produces just as much psychology as anything else. El paganismo produce tanta psicología como cualquier otra cosa. Psychics of the mind, but the experience of Christ is of the heart that changed the whole makeup. Psíquicos de la muerte, pero la experiencia de Cristo es del corazón, la cual cambia toda la composición. Changes the person into a new creature. Cambia la persona a una nueva criatura. Think of it real hard. Piénsenlo bien. Look at yourself. Mírese. Just imagine a mirror before you, you're looking at yourself. Imagínese con un espejo al frente y se está mirando a sí mismo. Am I honest? Am I sincere? ¿Soy honesto? ¿Soy sincero? Do I really in my heart, do I serve the Lord? En realidad, en mi corazón, ¿sirvo yo al Señor? Say, I serve it. Dirá, yo le sirvo. Look in you women with bobbed hair. Wear short. Y mírense, ustedes mujeres con cabello corto y vestidas con pantalones cortos. Look at you that does these things. Mírense ustedes que hacen estas cosas. Look at you, man, who let your wives get... Mírense ustedes los hombres que les permiten a sus esposas hacer estas cosas. Say, am I son of God? Am I a sodomite? Digan, ¿soy yo un hijo de Dios? ¿Soy un sodomita? You women say, am I really a modern woman? Or am I... some antediluvian something that Jesus said would be here in the last days again. Ustedes mujeres digan, ¿soy en realidad una mujer moderna o soy yo alguna cosa antediluviana que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días nuevamente? Think it over. Look at yourself. Piénsenlo. Mírense. See, your own being expresses what you are. Ven, su propio ser expresa lo que usted es. And if you're not right, will you be honest enough just to... Y si usted no está bien, ¿será usted lo suficientemente honesto para... Be honest now. Raise your hand. Sea honesto ahora. Levante su mano. Say, Christ, I don't hold my hand to Brother Branham or to no other person but you, but I am wrong. Forgive me. Diga, Cristo, yo no levanto mi mano hacia el hermano Branham ni hacia ninguna otra persona, solo para ti. Pero yo estoy errado. Perdóname. Brother Branham promised to pray for me. Now I'm going to raise my hand. El hermano Branham ha prometido orar por mí. Ahora yo voy a levantar mi mano. Say, Jesus, have mercy on me tonight. Save me for Christ's sake. I don't want to be lost. Diciendo, Jesús, ten misericordia de mí en esta noche. Sálvame por el amor de Dios. Yo no deseo estar perdido. All this life you've given me, it would be a most horrible thing if I just throw it away. Toda esta vida que me has dado sería una cosa muy horrible si yo simplemente la desechara. When I had this golden opportunity tonight to really see with my own eyes that the red lights are flashing on every side. Cuando ahora tengo esta oportunidad dorada esta noche de verdaderamente ver con mis propios ojos que las luces rojas están destellando por todos lados. The coming of the Lord had promised that he would show these signs. La venida del Señor, la promesa que Él mostraría estas señales. And he'd heal the sick, he'd raise the dead, he'd cast out devils. Y que sanaría a los enfermos, levantaría a los muertos, lanzaría demonios. It'd be a bunch of just a few people, just a minority that the world would be making fun of and calling bad names and so forth like that. Habría un grupo, solamente un grupito de gente, una minoría de la cual el mundo se mofaría y les dirían maldiciones, etcétera, de esa manera. And they have to call us bad names. They have to call the truth bad names. Y nos tienen que decir maldiciones, tienen que maldecir a la verdad. Jesus said, whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven when he's doing the very same thing you see done. Jesús dijo, el que hablare una palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, cuando él estaba haciendo las mismas cosas que ustedes están viendo. He said, but whosoever shall speak against the Holy Spirit when it comes to do the same thing, will never be forgiven in this world. Dijo, pero el que hablare en contra del Espíritu Santo, cuando viniere para hacer las mismas cosas, nunca les será perdonado en este mundo. See, they have to do that. Ven, ellos tienen que hacer eso. There has to be a message like that to make the people make fun of it. Tiene que haber un mensaje como ese para que la gente se burle de él. To show God justice to condemn the whole world and destroy it. Para mostrar la justicia de Dios para condenar al mundo entero y destruirlo. While there is mercy in someone standing in the gap, Jesus Christ, in the open door tonight, won't you receive him, my friend? Mientras hay misericordia y alguien parado en la brecha, Jesucristo,
y una puerta abierta en esta noche, amigo, no lo recibirá. Now, customarily, it's come to the altar. Ahora, se acostumbra venir al altar. That's all right. I have nothing against it. Eso está bien, no tengo nada en contra de eso. But the scripture, they said, as many as believed was baptized. Pero la escritura dice, todos los que creyeron fueron bautizados. From all your heart, if you surrender your life to Jesus Christ, right where you're sitting, right where he spoke to you when you raised your hand. De todo su corazón, si usted entrega su vida a Jesucristo, ahí mismo donde está sentado, ahí mismo donde Él le habló a usted cuando usted levantó su mano. That same God that could call this man back to life, being laying dead right before me this morning. Ese mismo Dios que pudo llamar a este hombre nuevamente a la vida, estando tirado muerto ante mí en esta misma mañana, to confirm to you that I'm telling you the truth. Para confirmarles a ustedes que les estoy diciendo la verdad. Who can raise the dead but God? ¿Quién aparte de Dios puede levantar a los muertos? Right. Correcto. So it isn't your little broke-up pastor here. It's the Christ that loves you. Así que no es su pastorcito quebrantado. Es el Cristo que les ama. And he's expressing to you tonight, y Él les está expresando a ustedes en esta noche. You've heard the truth. You saw the truth. It's from my word. Han escuchado la verdad. Han visto la verdad. Proviene de mi palabra. You've seen my word call back. Han visto mi palabra llamar de nuevo. You see my word predict these things. You see it happen just exactly. Through all these years without one failure. Han visto mi palabra predecir estas cosas. Han visto que suceda perfectamente a través de todos estos años sin una sola falla. Now, what will you do with Jesus while the red light's flashing? Ahora, ¿qué hará usted con Jesús mientras está destellando la luz roja? Why don't you do this? ¿Por qué no hace esto? Go down that old sack of worldly peanuts. Tire al suelo esa bolsa mundana de cacahuates. Why don't you throw down that old True Story magazine and that old old junk that you're putting your soul through every day. ¿Por qué no se deshace de esas novelas de historia real y esa basura por la cual está arrastrando su alma todos los días? Why don't you scoot that television in the corner and turn it around if it's keeping you away from church? ¿Por qué no arrastra esa televisión a la esquina y dele vuelta a la pared si lo mantiene alejado de la iglesia? Why don't you lay aside every weight that's easily beset you? ¿Por qué no se despoja de todo peso que le asedia? Why don't you raise your heart to Christ and say, Christ, tonight I'm finished. ¿Por qué no levanta su corazón hacia Cristo y dice, Cristo, esta noche he terminado? I'm making ready. I see you're coming. Me estoy alistando. Puedo ver tu venida. I'm picking up the suitcase, God's Bible, that's packed with eternal life. And from henceforth on, I'll live from this. Estoy levantando la maleta, la Biblia de Dios, que está llena de vida eterna, y de aquí en adelante yo viviré de esto. Won't you do it while we pray? ¿No lo hará usted mientras oramos? Our Heavenly Father, not meaning to be rude, by no means, Lord. Nuestro Padre Celestial, no queriendo ser áspero, de ninguna manera, Señor. But the message is pointed at the time, not at individuals, not at any certain person, but it's pointed at the time. Pero el mensaje está enfocado en el tiempo. No en los individuos, no en ninguna persona en particular, sino que está enfocado en el tiempo. It's the time the Holy Spirit seemed to press me to take this. Es un tiempo cuando parece que el Espíritu Santo me estaba presionando a grabar esto. As after many, many times across this pulpit that we have showed the days of Lot, the days of Sodom, the days that Jesus spoke of. Como después de muchas, muchas veces a través de este púlpito, que hemos mostrado los días de Lot, los días de Sodoma, los días de los cuales habló Jesús. The signs of the time, the coming of the Lord in many ways. Las señales de los tiempos, la venida del Señor en muchas maneras. And then after all that I've spoken so hard against the women of this day, and around the country. Y luego, después de todo lo que he hablado, tan duro en contra de las mujeres de este día y por todo el país, then, Father, I thought it would be the Holy Spirit speaking to me that I would tell the people why I have done this. Luego, Padre, yo pensé que sería el Espíritu Santo hablándome que yo le dijera al pueblo el por qué he hecho esto. It's because that your inspired word has so probed at my heart. Es porque tu palabra inspirada me ha sondeado el corazón al grado que no pude quedarme callado. Some nearly 50 or 75 hands in the building went up
Father, upon a crude cutting word of the Lord. Algunas 50 o 75 manos fueron levantadas a través del edificio, Padre, a base de una áspera y cortante palabra del Señor. But it brought them to shock, to let them know that the whistle's blowing. Pero los ha traído a un sacudimiento para darles a conocer que el silbato está sonando. The saints are all gathering together. The nations are tearing to pieces. The signs of the coming. The red lights are flashing. Todos los santos están juntando. Las naciones se están despedazando. Las señales de la venida, las luces rojas, están destellando. And we see by the action pointed to our women tonight of this day. Y vemos por medio de la acción enfocada en esta noche en las mujeres de este día, cómo es que la Biblia dice que serían, y aquí están. The infallible voice of Jesus Christ warned us to watch the days of Noah and compare it with the day that we live. La infalible voz de Jesucristo nos amonestó que estudiáramos bien los días de Noé y que los comparáramos con el día en que vivimos. And then when we see those things happen, y luego cuando veamos esas cosas aconteciendo, las mujeres llegando a ser hermosas, y los hijos de Dios tomándolas, y cómo estas cosas serían, entonces sabemos que esa generación vería la venida del Señor. Then we know the flashing light is coming. Luego reconocemos la luz destellante, su venida está cerca. Padre Celestial, yo ruego que tú bendigas a cada uno que levantó su mano. Yo simplemente presento esto con oración humilde y sincera, y yo sé que me escucharás. You were so kind to Brother Way this morning. Si tú fuiste tan bondadoso con el hermano Way hoy en la mañana, to let a humble little prayer start that heart beating again. Para permitir que una oración pequeña y humilde diera comienzo de nuevo a ese corazón. A sincere love for a brother that had dropped into his wife's lap. Cold and dead form. Por amor sincero hacia un hermano, el cual había caído frío y muerto sobre las rodillas de su esposa. Lord, let people know tonight that being dead in sin and trespasses is far more dangerous than dying a physical death. Señor, concede a la gente en esta noche saber que estar muertos en pecados y delitos es algo mucho más peligroso que el pasar por la muerte física. For there's no one can catch you at that time if you pass beyond the veil. In sin and trespass. Porque entonces no hay nadie que lo puede rescatar a uno en ese tiempo, si uno pasa más allá de la cortina, estando en pecados y delitos. Grant tonight, Lord, that every soul that raised their hands will offer this prayer in the name of the Lord Jesus. Concede en esta noche, Señor, que toda alma que alzó sus manos, yo presento esta oración en el nombre del Señor Jesús. That there will be such a revolution. Que venga una revolución a sus vidas de tal manera que hubiera un propósito en sus corazones que puedan proponerse a nunca más pecar contra Dios. Que puedan pararse firmes desde esta hora en adelante sobre la eterna y bendita palabra de Dios y que sean alimentados por su Espíritu Santo. Y dirigidos en las sendas de vida, de día en día, mientras van avanzando en la jornada de hoy en adelante. I may never see them. Ahora, Padre Celestial, quizás nunca más los vea. I may never be able to shake their physical hand here in this earth, though I'd like to do it. Quizás nunca más pueda estrecharles la mano físicamente aquí sobre esta tierra, aunque lo quisiera hacer. But Lord God, I pray that this prayer will be answered. Pero Señor Dios, yo ruego que esta oración sea contestada. And you said in your word, he that will hear my word and will believe on him that sent me, y tú dijiste en tu palabra, el que escuchare mi palabra y creyere en aquel que me envió, el tal tiene vida eterna.
but passed from death unto life. Y no llegará al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. In my humble way of bringing the truth of God tonight, many heard the word. En mi forma humilde de presentar la verdad de Dios esta noche, muchos escucharon la palabra. Now you promised that you'd save them, and they would not perish. Ahora tú prometiste que los salvarías y que no perecerán. That no man could pluck them from your hand. Y que ningún hombre los podría arrebatar de tu mano. That you'd raise them up at the last day. Not one hair of their head should perish. You promised it. Que los resucitarías en el día postrero, ni un solo cabello de su cabeza perecería. Tú lo has prometido. Now as a prayer, as a service, Lord, and as a brother to them. Ahora como una oración, como un siervo, Señor, y como un hermano para ellos. Yo presento esta oración y los entrego en las manos de Dios. That not one harm shall ever be able to come to them, and Satan will not pluck them from the hand of God. Que jamás pueda venir sobre ellos algún mal y que Satanás no podrá arrebatarlos de la mano de Dios. They are yours trophies. Son trofeos tuyos. Trust that you'll give them long life, and if possible, let them see the coming of the Lord Jesus. Y confío que les des larga vida, y si fuera posible, permite que vean la venida del Señor Jesús. May they go from here tonight as be soul winners to tell others, to bring them to a saving knowledge of Christ. Que puedan irse de aquí esta noche para ser ganadores de almas, para contarles a otros, para traerlos al conocimiento de la salvación de Cristo. Granted, it's all into your hands, Father, in the name of Jesus Christ. Concédelo. Todo está en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados por un momento, I wonder if such person present now that feels that while we were in prayer that something unusual happened in your heart. Me pregunto si hubiera alguna persona presente que siente que mientras estábamos en oración que algo extraordinario sucedió en su corazón. And you feel that from now on that you are going to live a consecrated life to Christ. Y usted siente que de hoy en adelante usted va a vivir una vida consagrada a Cristo. And you see the coming of the Lord at hand. Y usted ve la venida del Señor a la mano. You believe what I preach is the truth about this flashing red light of the way things are. Usted cree que lo que he predicado es la verdad sobre esta destellante luz roja de cómo están las cosas. And you understand that it's the word of the Lord because it's Christ. Y usted entiende que es la palabra del Señor por cuanto es Cristo. And you believe from tonight on you'll live a better, closer life to Christ. Y usted cree que de esta noche en adelante usted va a vivir una vida mejor y más apegada a Cristo. Because the prayer that you prayed tonight and the confession you made. Por causa de la oración que usted ha elevado en esta noche y la confesión que ha hecho. And with your head bowed, you just raise your hand. Y así, con su rostro inclinado, puede levantar su mano. I believe that from this night on, I'll live a different life. Y decir, yo lo creo. De esta noche en adelante, yo viviré una vida distinta. God bless you. That's fine. That's just wonderful. Dios les bendiga. Eso está bien. Eso es maravilloso. I believe that they everyone perhaps that raised their hand a while ago raised their hands back that they had accepted it. Creo que puedo decir que quizás casi todos los que alzaron su mano hace rato alzaron su mano nuevamente que lo han aceptado. Now, if you've never been baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ahora, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Remember, there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. But the name of Jesus Christ. Recuerden, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Remember, there's only one bride, the bride of Christ, and that bears his name. Recuerden, hay una sola novia, la novia de Cristo, y ella lleva su nombre. Now, and if you've never been baptized by immersing in water in the name of Jesus Christ, let me as his servant. Ahora, si usted nunca ha sido bautizado por inmersión en agua, en el nombre de Jesucristo, permítame a mí como su siervo. Si Dios le ha probado a usted por medio de señales y maravillas y por su palabra, que yo digo la verdad. Yo les mando así como lo hizo San Pablo en Hechos 19,
que se encontró con un grupo de bautistas. They've been baptized by John the Baptist. Ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. He said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" Él les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? They said, "We know why there'd be any Holy Ghost." Le dijeron, ni sabemos si hay Espíritu Santo. He said, "Then to what was you baptized?" Él dijo, entonces, ¿cómo es que fuisteis bautizados? They said, "We've been baptized already." But John the Baptist, out in the Jordan, the same man that baptized Jesus Christ. Respondieron, ya hemos sido bautizados por Juan el Bautista, allá en el Jordán, el mismo hombre que bautizó a Jesucristo. That would be a wonderful baptism. But Paul said, it's no good now. Ese sería un bautismo maravilloso, pero Pablo dijo, eso ya no sirve. He commanded them to have to be rebaptized again in the name of Jesus Christ. Acts 19:5. Él les mandó a que fueran rebautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5. And Paul said, if an angel comes down from heaven and preaches any other gospel than this that I have preached, let him be accursed. Galatians 1:8. Y Pablo dijo, si un ángel bajare del cielo y os predicara algún otro evangelio que este que les he predicado yo, el tal sea anatema. Galatas 1:8. Then he repeated again, said, as I have said, so say I again. Luego lo repitió y dijo, como antes he dicho, también ahora lo repito. So an angel, let alone a minister, bishop, pope, or whatever it might be. Aunque un ángel, mucho menos un ministro, obispo, papa, o lo que fuera. If an angel come down from heaven, a cherubim out of the heavens, and preached another gospel than that, let him be cursed. Si un ángel bajare del cielo, un querubín de los cielos, y predicare otro evangelio aparte de esto, sea anatema. And I command you, if you've never been baptized in the name of Jesus Christ, entonces yo mando, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, while the water is in the pool and the robes are waiting, come and be baptized. Mientras el agua está en el bautisterio y las batas están listas, venga y sea bautizado. Calling upon the name of the Lord, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Invocando el nombre del Señor, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promises is to you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Our Heavenly Father, that's up to you. Nuestro Padre Celestial, ahora todo depende de ti. Persuading man, I try. But to make man, I cannot. Persuadir al hombre, yo hago el esfuerzo, pero forzar al hombre, eso no puedo. And you never work against a man's will. Y tú nunca obras contra la voluntad del hombre. Because if a man or woman is predestinated to eternal life, porque si un hombre o una mujer está predestinado a vida eterna, when the light of God flashes over that seed, it'll come to life. Cuando la luz de Dios brilla en esa simiente, brotará a vida. And if there's life among us tonight, Father, that you flashed your light over and they've seen the truth. Y si hubiera vida aquí entre nosotros en esta noche, Padre, sobre los cuales has brillado tu luz y ellos han visto la verdad, may they walk humbly and sweetly to the pool to be baptized into the name of your beloved Son, Jesus Christ. Que caminen hacia el bautisterio humildemente y dulcemente para ser bautizados en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Which we know that every person in the Scripture was had to be baptized and rebaptized. Lo cual sabemos que toda persona en las Escrituras tuvieron que ser bautizados y rebautizados. Those who were not baptized in the name of Jesus Christ had to be rebaptized. Los que no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo tuvieron que ser rebautizados. And the great apostle who had the keys to the kingdom said on the day of Pentecost. Y el gran apóstol que tenía las llaves del reino dijo en el día de Pentecostés, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, that your sins may be remitted. And then the promise of the Holy Ghost is to you. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, para que sean remitidos vuestros pecados, y luego la promesa del Espíritu Santo es para vosotros. Granted, it will be carried out tonight in full measure, Father. Concede que sea cumplido en esta noche en una medida completa, Padre. I commit them to you now. Los entrego ahora a ti. Take these few words in the meditation of my heart, and may it be acceptable in thy sight, O Lord. Toma estas pocas palabras y la meditación de mi corazón, y que sean gratos delante de ti, oh Señor. And anchor upon thy children,
and give to them eternal life. Y que sirvan de ancla para tus hijos y concédeles vida eterna. Save all those who are savable and heal those that are sick. Salva a todos los que son salvables y sana a los que estén enfermos. May the grace of God rest upon each of them as we commit them to you now. In Jesus' name. Que la gracia de Dios repose sobre cada uno de ellos mientras los entregamos ahora a ti en el nombre de Jesús. Ahora con nuestros rostros inclinados, voy a pedirle a nuestra hermana que toca el piano que venga acá. Just a moment, just about five more minutes. Unos momentos, solamente unos 5 minutos más. And if there's any that desires to be baptized, made a confession and believe. Y si ahora hubieran algunos que desean ser bautizados, que han hecho una confesión y creen, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, and you believe it with all your heart, not just emotional, but you believe it, y lo cree de todo corazón, no solo en lo emocional, pero lo cree, and you're ready to confess that you're wrong, y está dispuesto a confesar que está errado, and you're not standing upon your own merits, but upon what he done. Y usted no se basa en sus propios méritos, sino más bien en lo que él hizo. And you're ready to walk forward to take on his name and water baptism and become a member of the body by the Holy Spirit. Y está dispuesto a pasar al frente para tomar su nombre en el bautismo en agua y llegar a ser miembro del cuerpo por medio del Espíritu Santo. Then the women's room is on my right and the man's room is on my left. With robes and things ready. Entonces el cuarto de las mujeres está a mi derecha y el de los hombres está a mi izquierda, con las batas y las cosas listas. While we bow our heads as our sister plays, I can hear my Savior calling. The song leader will give us a little word of that. Mientras inclinamos nuestros rostros, mientras nuestra hermana toca, puedo oír la voz de Cristo, si el director de cantos nos da unas palabras de eso. With our heads bowed now, the service is in the hand of Almighty God now. To whoever wishes to be baptized. Ahora con nuestros rostros inclinados, el culto ahora está en las manos del Dios Todopoderoso. Quien quiera ser bautizado. Wishes to go into the prayer room to pray for the baptism of the Holy Spirit. His instructors here will be ready to instruct or do anything. Si desean pasar a los cuartos de oración para orar por el bautismo del Espíritu Santo, aquí hay personas que estarán dispuestos a instruirle o ayudar en cualquier manera. May the words not fall in vain, but may they accomplish that for which it's perfect. Que las palabras no caigan en vano, pero que hagan aquello para lo cual han sido enviadas. With our heads bowed, may we pray now, and where he leads you, follow. Con nuestros rostros inclinados, oremos. Y a donde él le guíe, usted siga. Can you oren, todo pecador. ¿Pudo oírlo usted llamando hoy en la mañana cuando levantó al hombre muerto? ¿Puede usted oírlo llamando cuando usted escucha la palabra destellando su luz en el tiempo del fin? ¿Está usted dispuesto a seguirlo por todo el camino? Dios le bendiga, mi hermano. Los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha. La Biblia dice, los que creyeron fueron bautizados. Espíritu Santo. Si alguien va con las mujeres acá de este lado para buscar el Espíritu Santo,
entren en el cuarto a la derecha. Algunas de ustedes, hermanas, instruidas en el Señor. ¿Puede usted honestamente decir eso? Donde Él me guíe, yo le seguiré. ¿Lo harán? ¿Qué de la pequeña voz que le habla? ¿Irá usted a donde le guíe? Fíjese en la luz roja. ¿Puede ver la luz destellando? Estamos en el tiempo del fin. A través de su palabra, a su corazón. ¿Vendrá usted ahora? Esta es su invitación. Recuerde, si llega a acontecer antes de que nos juntemos nuevamente, usted ha sido advertido. Ahora, algunos de los hermanos podrán entrar aquí al cuarto a mi izquierda para instrucción con los hermanos que se están alistando para el bautismo. Algunos de estos hermanos ministros, vengan y ayúdenos. Entren al cuarto con ellos. ¿Lo dicen en serio? Ahora, un momento. Now, if you have not been baptized in water by immersion in the name of the Lord Jesus Christ. Ahora, si usted no ha sido bautizado en agua por medio de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Just only the title, Father, Son, Holy Spirit. Solamente los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. There was never a person in all the Bible. Nunca hubo ni una sola persona en toda la Biblia. Not one person was ever baptized in the Bible in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Ni una sola persona en toda la Biblia fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese título. No person was ever baptized in the church in history for the first 300 years this side. Ninguna persona fue bautizada en la iglesia, en la historia, por los primeros 300 años de este lado. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Until the Nicaea Council at Nicaea, Rome, where the Roman Catholic Church was organized. Hasta el Concilio de Nicea en Nicea, Roma, en donde la Iglesia Católica Romana fue organizada. Then they substituted the titles of Father, Son, Holy Ghost. Entonces fue cuando introdujeron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. If there's a historian, a minister, any other person on air in tape. Si hubiera un historiador, un ministro, o cualquier otra persona en el aire, en las cintas, that can produce one scripture or one speck of history where anybody was ever baptized any other way. Que puede producir una sola escritura o una pizca de historia mostrando donde alguien fue bautizado de alguna otra manera, aparte de en el nombre de Jesucristo, hasta la Iglesia Católica Romana en Nicea, Roma. Usted tiene el deber de traérmelo para que pueda disculparme. No, no existe tal cosa.
No. And every person that was baptized by immersion. Y toda persona que fue bautizada por inmersión. That was not baptized in the name of Jesus Christ was commanded before they could enter glory to come back and be rebaptized again. Que no haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo, se le mandó antes de que pudieran entrar a la gloria que se regresaran y que fueran bautizadas de nuevo. That's up to you. Ahora eso depende de usted. There's no scripture in the Bible where any person was ever baptized using the name of the Father, Son, and Holy Ghost, as the people baptized today. No existe escritura en la Biblia donde alguna persona haya sido bautizada empleando el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como la gente bautiza hoy en día. It's a Catholic, Roman Catholic creed that was handed down through Martin Luther and John Wesley, kept running on. Es un credo católico, católico romano, que vino a través de Martín Lutero y Juan Wesley, y así siguió. Y la Biblia predice que así sería y que terminaría en los últimos días. Y que la puerta estaría abierta, así como hemos pasado por las edades de la iglesia para verlo. Depende de ustedes. Yo solo soy el mensajero del mensaje. Once again, let's leave it. Una vez más, creámoslo. The doors are open, the baptistry's full, and there's no reason. Las puertas están abiertas, el bautisterio está lleno, y no hay ninguna razón. This robe's ready, and we'll be ready to baptize in the next few minutes. Las batas están listas, y estaremos listos para bautizar en los próximos momentos. If you're here and have not been baptized, once more, let us sing. And come, won't you? Si usted está presente y no ha sido bautizado, cantemos una vez más y vengan. ¿No lo harán? Cumpla. Usted dice, hermano Branham, algún día tengo la intención de hacer eso. Ese algún día lo puede encontrar a usted como lo hizo con el hermano Way esta mañana, pero quizás sin la gracia que siguió, como en este caso. Usted puede partir en cualquier momento. Ya sea usted joven, si usted vive a través de esta noche, usted... Y si usted tiene 70 años, usted vivirá más tiempo que mucha gente de 10, 15 y 30 años. Miles morirán por la noche, correcto. Usted no sabe cuándo va a partir. Esté seguro, no tome el riesgo en ese aspecto. Recuerde, usted puede tomar un riesgo en su trabajo o tomar un riesgo en esto, pero no tome usted el riesgo en aquello. Remember, my voice will be a witness on God's majesty at the day of the judgment. Recuerde, mi voz será un testigo en la cinta magnética de Dios en el día del juicio contra eso. Pero ahora piénsenlo mientras cantamos una vez más con nuestros rostros inclinados.